Uno. ¡Ey! ¡Ey! ¡Deja! ¡Hola! Ay. ¡Ey! ¡Wow! Bienvenidos al curso de Astral. Capítulo 7, creo. Sí. Sí, porque lo tengo apuntado aquí. Como siempre, pasamos a nuestra reportera Toñi. Que no está ahí, Que no está como aquí. siempre. Como siempre. Yo lo veo ahí, tendrías que creerme. ¿Cómo escurre el bulto? ¿Cómo escurre el bulto? No pasa nada, yo me da igual decir las cosas yo. Lo que pasa es que no me acuerdo de alguna cosa y vais a tener que decirlo vosotros. Es que hablas. Hazo bien, Nacho, pija. What? ¿Por Bueno, da qué? igual. Gente, estamos emitiendo ahora mismo en Twitch. Revisad si os tenéis que volver a suscribir en Twitch con vuestra cuenta de Amazon Prime. Si tenéis Amazon Prime y no estáis suscritos, podéis hacerlo de manera gratuita. Revisad las opciones que hay en el canal. También hay una oferta ahora mismo, pero no sé cuánto por ciento te quitan o si es regalándosela 30. a alguien, un 30% por 30% de suscribirte. descuento en el primer sub al canal, a un canal. Que puede ¿Y ser aquí? este o no, pero este también. Y otros, pero este también y el que Pero queráis. este también, el que nos interesa Muchos. es este, porque si nos dais dinerito, pues vamos a poder hacer mejoras de equipo, como el micro de Clau, que ahora se le va a escuchar súper bien. Y Tiene peluche y auriculares todo. Preciosa voz. y cams Te lo y escucho cosas que nos mejor hacen así. falta. Vais a notar la diferencia. Y está chachi vistachi. Y también vamos a ir subiendo los vídeos a YouTube si no vais a poder vernos en directo cuando se emitan las cosas. O podéis ir también a la parte de vídeos del canal de Twitch. Pero eso, si no podéis, pues también tenéis la opción de ir al canal de YouTube y tenéis todo bien ordenadito en sus listas de reproducción de Strat, de Dragon Age, de los Recio de Rufio y de Memorias de Arielia. Y los otros vídeos que hace Mon que están súper chulos. ¿Qué más? También podéis darnos dinero a cada uno por separado si queréis. Adela tiene encargos y tiene cositas en DM's Guild. Yo también tengo cositas en DM's Guild y también tengo encargos. Y ahora mismo está también Clau con un Kickstarter de una. Es una serie, ¿verdad? Sí, Ay. es una Le puse serie. dinero esta mañana y fue como, estoy muy dormida. que le explique Es ella. en Verkami, es eso, es una serie que llevamos desde hace un par de años. Ahora mismo no tengo link ni nada, pero eso, si entráis Lo en pondremos en el mi, chat. Claro. sí, en el chat o si entráis en mi propio Twitter, lo tengo en el tweet fijado. Ahí está el Se link lo del crowdfunding y toda la información que necesitéis al respecto. Tenemos pasamos. recompensas guays. Es el crowdfunding, ¿verdad? Se ha unido totalmente Pues ya. eso, No, poned los no. dineritos en el crowdfunding para que pueda salir el proyecto adelante, que va a estar muy guay, y así nos ayudáis también a hacer las cositas Ay. Se chulas. Y lo ya está, pasamos a adiós. postproducción, que ponga los links por aquí debajo. Sí, por favor. No, es broma, no tenemos Sí. postproducción. Ah, Ah, y no. también, seguidnos en redes sociales, estamos en Twitter actualizando todas las semanas con el calendario semanal para que no os perdáis cuando emitimos o si tenemos que hacer un descanso un día o lo que sea. Ya está. Toñi acaba de sacar 40 mapazos que podéis pillar en la DM Más. Guild. Sí, están muy chulos. Son Más. 29 en total, pero si añades los que son con cuadrícula, pues ya son el doble. Uf. Y Me he está muy pasado bien. mucho, no va a volver a pasar. A mí me han dado ideas Ay, para ponerles al culo de grupo que gato. dirijo y eso. ¿Tiene un corazón invertido en el culo? En el culo, ¿verdad? O me ha parecido a Sí. mí. Qué magnífico, por favor. Es Maravilloso. magnífico eso. Pues Y eso. tenemos gatos que matan. Este es el que mata. Ah, oh, bien. Bien, yo tengo de los que no matan, pero eso también está bien. Ah, sí, apunte, que yo mastereo Dragon Heist. Los viernes se puede ver en este mismo canal. Y hay muchos otros. Que cuando Ven, se venir, emita esto, venir, pues será ven, mañana. veniros porque está guay y somos gente maja y se pasa muy guay en el chat y tal. Hola, mucho. Y probablemente nos divertiremos mucho.
Y luego hay otras campañas muy guays también en el canal, como Memorizarella los lunes, los recios de Rufio los martes y nosotros los jueves. Este lunes no habrá Memorias de Areia, lo cual os dará absolutamente igual, porque cuando veáis esto no va a ser este lunes, pero... Va a ser el pasado, más concretamente. Mañana habrá... Sí. Mañana estarán los recios, pero dará igual, porque vosotros lo que veréis mañana es Dragon Heist. No le hagáis ni caso. Yo no sé por qué dejamos hablar a Draco. Pero si se alargan las campañas, adelantamos la emisión, así que estad pendientes de Twitter, porfa. Esto me enloquece porque, por ejemplo, en Dragon Heist estamos 8 partidas por delante de lo que se está publicando. Entonces, es imposible. Por ejemplo, la parte de la promoción de septiembre, la empecé a decir y dije, no, no tiene sentido que diga esto. Porque este capítulo salga probablemente ese año nuevo. Feliz año nuevo a todos, por cierto. Feliz Navidad, Halloween, ya no sabemos. No, es Halloween. Siempre es Halloween en la Casa de la Muerte. Es Halloween. Sí. Ay, Dios. Y con esto. A ver si me muero. Sí, eso también. Hace falta la musiquita de ir a tope. Sí. La oigo por una vez. El tema esto. ¿La oís? Sí, pero esta es la de mierda. Sí, pensamos que vas a poner la otra. No, pero yo no, a ver, ya está, no me quedo. Yo no la oigo, pero... Se oye, yo la oigo. Has puesto dos a la vez, creo. Sí. Vale, pues entonces sí. Vale. Con el ático murmurando susurros infantiles, el grupo se adentró por fin en la parte más alta de la mansión, donde descubrieron pistas sobre el destino del espectro que les había guiado, encontrando sus huesos tirados de cualquier manera en un baúl, en un claro intento de deshacerse del cadáver. Con más incomodidad y molestia que miedo a ser delatados, y sin ningún tipo de respeto. Pero el ático les reservaba toda la acción en la habitación de los niños, Rose y Thorn, encerrados desde hacía siglos, muertos por acción del frío y del hambre, en el cuarto en el que su padre les encerraba cada vez que bajaban al sótano. Los niños, al parecer ignorantes de esta situación, les rogaron que acabaran con el monstruo, pero con el miedo y la congoja de perder a aquellos que después de tantos años les visitaban, el primer rostro amable que veían desde su muerte, los niños vieron una última esperanza, un clavo ardiendo de su propia mortalidad. Desesperada, Rose intentó llamar la atención de Seska, mientras Miss Mila le explicaba pacientemente que debían esperar a que terminaran con el monstruo. Pero en un último esfuerzo por recordar el calor de la vida, Rose se aferró a ella y Thorn hizo lo propio con Sackboss. Sin más que hacer en la habitación y tras investigar las nuevas pistas del mapa vivo de la mansión que era la casa de muñecas, el grupo encontró una escalera de caracol hacia las profundidades de la casa. Recogió los restos mortales de los niños y se adentró tímidamente en la oscuridad. Una ligera exploración por los túneles les llevó a un tímido comedor cubierto por las mismas telarañas que el resto de la casa. Adentrándose la primera sin temor, Miss Mila se encontró cara a cara con la creadora de estas telarañas, una gigantesca araña negra de rostro humano que le bloqueó el paso con una bola de telarañas. Bienvenidas a las catacumbas de la Casa de la Muerte. Tira de iniciativa. Vale, empezamos bien. ¡Vamos! Venga, daditos. ¿Veis una araña negra con pinchos, garras? Las garras, donde deberían estar los quelíceros, son dos garras enormes, como de cangrejo, con tamaño suficiente para apresar a criaturas gigantes. Las patas son vaporosas, pero de forma humeante, como si siempre estuvieran calcinándose. No sé si la veis. Sí. Sí. Pero... ahora no. Yo no lo veo. Trigger warning de arañas, por cierto. Uf. Oh, really. Ya no la veo. Pobre Mon. Yo no, yo estaba tampoco, haciendo zoom. Ya la ves. Pero, ¿dónde está? Sí, he visto demás.
Agochas. Va a dar muchos más paseos. Veremos. ¿Qué está pasando? No sé. Tenemos una araña que se teletransporta. La muerte. Da igual, saca un 19 en iniciativa. Oh, muy oh. Bien. Está todo solucionado, ya, ya hemos ganado. ¿Qué ya. Hemos ganado a Dungeons and Dragons. Victoria. Ganamos. Vale, vamos a hacerlo así. 20 a 15. 20, si vale. Lo tenéis, voy a sacar la iniciativa, claro. 22. Vale. Vale, Roy. 14. ¿Qué? Yo 12. ¿Por qué me lo está cambiando? Iniciativa. Vale, Miss Mila. 19. Amandi, 22. Yes. Sagwoz. 7. ¿Me has quitado la iniciativa en el cuadradito? Yo solo 12, veo la mía, ¿no? Y la de la araña. Sí, 12. Sí, sí. Yo también solo veo la tuya y la de la araña. Qué raro. Bueno, yo me fío de... Es que yo lo he hecho porque he tirado el dado y pretendía cambiarlo manualmente, pero... Pues volved a tirarlo. Yo es que tengo el orden aquí bien. Yo no quería tocarle a nada porque pensaba que lo estabas poniendo tú, Draco. Lo estoy poniendo yo. Pues yo, ah, pues. Yo no voy a tocarle. Si no os ha salido, pues nada, volveré a tirar y a ver si os sale en el orden. Vale. Mientras nos digas tú quién va, también. Ay, ay. También, a mí. Sí, sí, como también, queráis. Como quieras, ¿eh? Vale, pues venga, Amandi. Voy yo. Yo desde donde estoy, me temo que no veo un carajo. O sea, tengo delante a Sagwoz. Tienes delante a Sagwoz, a Roy. Ya, tengo delante a todo el mundo, entonces debo no estar viendo nada. Y veis incluso un poco menos porque frente a vosotros la araña lanzó una bola de telarañas que Miss Mila logró esquivar rápidamente, pero empezó a cubrir todo eso, toda la entrada al comedor. Y en apenas 2 segundos se expandió por todo el pasillo, cerrando el acceso. Podéis intuir, sobre todo porque veis, porque sabéis dónde entró Miss Mila. Sí, claro. Pero no es más que una silueta borrosa tras la tela. Si tenéis rollo de buffs, cosas de estas, acordaos. ¿Cómo? Si tenéis de buffs, no, es que no sé ahora, conditions. Veneno, sí. Vale. Si estáis envenenados, ah. Sí. Que yo tengo exhaustión y siempre se me olvida. Ya, que yo sepa no tengo, porque tuve lo del veneno pero se me pasó. Lo que tengo reducido la cantidad total de puntos de golpe. De manera indefinida. Vale, estoy pensando porque esto es una enorme putada estar tan atrás. Estoy mirando si se me ocurre algo que hacer, pero... En principio puedes moverte para adelante sin problema a través de los aliados. Sí. Lo que no puedes es terminar el turno en su sitio. Vale. Se supone, o sea,
Imagino que cuando me mueva para adelante. A ver, ¿cuántos pasos tenía yo? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Vale. 35, 10. Bueno, para moverme tendría que gastar el doble, ¿no? De movimiento. No, porque eres mediana. Entre ellos no, porque eres mediana. Ahora debería estar sonando otra canción. Aunque sea Royce. Sí. Royce. Os he avisado, bueno, los demás que no estabais todavía, pero que voy con pocas horas de sueño, voy peor todavía de lo que normalmente voy. No pasa nada, eso, la araña es paciente, lleva aquí mucho tiempo. Estando Roy, siendo Roy también mediano, da igual que pase por la misma de eso. Eso no, pues no, porque yo tenía entendido que era que pasaba por debajo de las piernas de la gente, pero no es eso, supongo, ¿no? Sí, tiene que ser una criatura de un tamaño mayor que el tuyo. Yo soy del mismo que tú, así que a través de mí te costaría el doble. Vale. Vale. Pero en realidad no tiene mucho sentido, ¿no? Porque si sois. Ocupamos la mitad menos, de ¿verdad? Un humano, no. Cada uno ocuparíais como. Media casilla cada uno. Es por su habilidad para moverse, más que por su tamaño. Ah, vale. Vale, vale. Bueno, entonces. 15. Sí, tiene que ser al menos una categoría superior de tamaño. Entonces, este... Uy, conforme me acerco veo cosas. ¿Cómo leches está esto dividido? Me voy a arriesgar y voy a coger para izquierda, para mi izquierda. Y voy a gastar todo el movimiento, entonces sería 5, 30, 35. Aquí me hace una cosa rara la luz dinámica, pero bueno, me quedo ahí. Veo solo a mis Mila. Espera. Yo veo que te tengo al lado. Sí, me he puesto ahí. Pero creo que no puedes pasar porque hay una barrera de... Sí, pero es que no he cogido, he cogido por un pasillo de izquierda. No sé si había algo delante porque no lo veo. ¿Se he cogido por aquí? Vale, ¿me está viendo Draco? Ahora mismo aquí no sé lo que... Joder. Ahora mismo es que yo puedo ver lo que veis vosotros. Y sí, yo lo que veo que tú ves está bien. A ver, es que he ahora visto mismo... que aquí había un hueco. ¿Estás viendo dónde estoy señalando? Sí. Entonces, ¿no puedo coger por ahí? Entras por ahí, te parecen... Si puedes, es... Ves algo perfectamente simétrico a lo que verías, a lo que ves a la derecha. En la tierra está un poco más húmeda, más... Hace una tira de percepción. Pero me voy a poner en esa casilla, ¿vale? Sí, eso es lo que tiene que ver mis milas. Bueno, ¿cuánto tienes? Espera, perdona. ¿Cuánto tienes de percepción pasiva? 11. No, perdón. Espera, ¿me estás diciendo a mí o estás diciendo? No. A Mandy. Yo. No. Vale, yo 11. Sí, te veo la percepción. Vale, no lo ves. Tendrías que investigarlo. Lo que ves son dos bloques de. Dos losas de piedra. Tanto a izquierda como a derecha. Y bastante pesadas. O sea, que no puedo pasar hacia abajo. Que no encajan con el resto de este pasillo. Parecen puestas como una puerta. Si quisieras pasar, tendrías que empujarlas o hacer algo para moverlas de sitio. Y por abajo no, por abajo está cerrado. Esa pared de abajo daría al comedor, por lo que has visto. Claro, pero es una pared. Porque lo que tú dices está aquí, ¿no? Esto es una losa. Esto es otra losa. Sí. Estos son arcadas todas. Son arcos. Son refuerzos, son puntales para asegurar la construcción. Sí, todo eso que veis son puntales de... Vale. Por aquí de madera.
por aquí son puntales de madera bastante trabajada, bastante elaborada, con cierres de metal. Parecen okay, puntales bastante seguros. ¿Puedo ir hacia aquí entonces? Porque lo que yo estoy entendiendo es que las cosas esas están aquí, en la pared, no donde a mí me impide pasar hacia abajo. Hacia abajo lo que hay es pared pura y dura. Ah, vale. Este de aquí es pared pura y dura. Es que no se está entendiendo. Es que creo que es justo donde está la sombra de la pared esta y no veo que haya pared. O sea, sí, no puedo bajar más porque eso es una pared, ¿no? Es que lo veo negro. ¿Ahora ves bien? Ah, sí. Es que te no tienes Dark Vision, ¿no? Yo sí, debería. Tú sí. Yo no. Pero Amandi no. Ah, claro, vale. Lo que ves no, son las luces. Estás viendo con Sammy ahora, pensaba que te referías a mí. Lo que estás viendo mucho es por mejor, las luces. Mucho. En cuanto te alejas de las luces de Sheska, dejas de ver. Vale. Pero vale. Si bajas hasta ahí, compruebas que es una pared sólida. Damn. Vale, hasta aquí. Hostia, ¿cuánto he gastado si me muevo hacia ahí? Eso serían. Pues serían 15, esto serían 20. Y hasta aquí 25. Y de forma rítmica y acompasada, oís todos el... corazón. Que no viene de ningún sitio. Es más, ya os habéis fijado antes, ahora lo notáis un poco menos por el estrés de tener una araña gigante. Pero sigue siendo como un latido en toda la caverna. Está lleno de sangre. Vale. Ok. Voy a hacer un movimiento para ponerme ahí y voy a intentar despejar el camino para que venga detrás de mí, por lo menos. A ver si puedo quitar las telarañas, porque eso es un muro, ¿no? Es un muro de telaraña. Pues empieza a quitar. Vale, hace una tirada de ataque. Ataque normal, en plan... Sí, con lo que tú me digas. Pues supongo que... el arm strike normal y corriente. Vale. Esto era... Es daño contundente, ¿verdad? No sé dónde pone eso, si te digo la verdad. Sí, si son puñetazos es... Sí, es contundente. Es contundente. Vale, pues 24. ¿Le da? Y el daño, imagino. 8. Vale. Golpeas. La mano no se te queda pegada, pero se hunde en la tela. Se abomba un poco... Y ves que toda la fuerza del golpe se dispersa por toda la tela. Vibra durante unos instantes y se disipa toda la fuerza del golpe. ¿Pero no se quita nada de la tela de araña? No, no, es como seda, es como si estuvieras golpeando un vestido. Pues... Está hilada, entretejida y es bastante densa. Puedes apreciar las siluetas al otro lado moviéndose. Pues solo puedo atacar otra vez, que yo sepa, no tengo más cosas que hacer, pero si veo que un golpe no le hace nada, pues no voy a atacar otra vez. ¿No tienes nada más con lo que atacar? Tengo dardos. Fuego. Pero... Prendedle fuego. ¿Pero vas a salir ardiendo tú también? No preocuparse. No pasa nada, ya está en el purgatorio.
tampoco. No pasa nada, efectivamente. ¿Dónde me van a llevar después de esto? Claro. Creo que le di mi antorcha a alguien, pero no sé si tengo más. Pero vamos, ahora mismo tampoco iba a poder sacarla. Creo que me la diste también. Puede ser. A ti o a Sackboth, creo. No, a Sackboth no creo porque tiene visión en la oscuridad. No me acuerdo. Sí, yo creo que en algún momento la sujeté, pero no creo que la esté llevando ahora. Igual se la tiraste a alguien o algo. Bueno, total. Al que me digáis, yo sí, yo le puedo poner la antorcha al que queráis. Podemos dar por hecho que antes de esto se la disteis a alguien, a quien queráis. No sé qué pasa con esa antorcha. Porque llevo el escudo y la espada. Lleva la antorcha en los dientes como una rosa bailando tango. A ver, si me decís, pues te la quedaste tú al final, pues me pongo a prenderle fuego, pero. No he estado teniendo nada. No te he oído nada. No se te oye nada. Yo no la tengo. Que tú no la tienes. Para no. Atacar tendrías. Vale. Tan mal se me oye, tío. Si quieres. Es que no sé qué le pasa a tu micro, porque a veces se te oye estupendamente y otras veces como que. Sí, como que te baja el volumen muchísimo. Sí, o se te oye de lejos, o no sé. Qué raro. Pero sería un poco hacer trampa si digo que la he tenido yo todo el tiempo, así que voy a asumir que la hemos dejado en algún momento atrás, ¿vale? Me voy a sentir mal. ¿Dónde queráis? Puedo sacar otra, tengo más. Puedo sacar otra, pero eso de encenderla ya supongo que cuando me vuelva a tocar. No sé cuánto cuesta volver a encenderla, bueno, a encender una antorcha. Una acción. Entonces ya eso lo he gastado. Lleva su tiempecillo. Saren, así eso que del micro no te había pasado con Dragon Hayes en los primeros capítulos, que te cambiaba de dispositivo y a veces se te oía mal. ¿No puede ser el mismo problema? Porque creo que te había pasado en el segundo capítulo de Dragon Hayes o algo así. No sé, que mire. Ey, ya puedo escuchar la música yo. Bien. No puede ser eso. Porque tengo deshabilitado todos los dispositivos de entrada menos el micrófono USB. No sé, ahora se te oye bien. Pero es que hay momentos en los que te baja muchísimo el volumen. Yo, si no me entero de lo que dices, te voy a preguntar otra vez. Y ya. Sí, no pasa nada. Vale. Amandi, tienes esa es tu acción, tienes un ataque o dos por acción. Sí, ya he atacado una vez. Vale. Si puedo sacar la antorcha, aunque no la haya. Puedes sacar la antorcha, interactuar con un objeto. Vale, la sacas y normalmente. Ya pues para la siguiente. Vale. Te mueves, te quedas ahí. No tengo más movimiento, creo que lo he gastado vale. Todo. Bismillah. Mirando en el pasillo y después dándome la vuelta. Vale, pregunta. Dime. Yo antes de la subida, por lo que veo, tenía dos slots de hechizos. Ahora tengo tres. Los dos lo tenía gastado. El tercero, entiendo que también es después del descanso largo. Sí. Quizás sea porque me hubiese venido muy bien. En el hechizo, al menos un único hechizo. Vale. Yo es que iba con lo opuesto, así que no tengo antorchas. Entiendo que la telaraña que tengo debajo me atrapa, me cuesta moverme, es terreno difícil. Es terreno difícil. Vale. Quiero tirar. O sea, la araña no la veo, quiero tirar percepción para ver. ¿Hacia dónde te voy? ¿La ves ahora? Ahora sí la veo. Vale. Sí, sí, está delante tuyo. Ah, vale, vale, vale. Es que no la ves no la ves del todo, pero puedes apreciar las sí. Patas, la forma vaporosa en la que no llega a tocar nunca el suelo. Está sobre la tela de araña y aprecias el rostro humanoide y uno o dos pares de ojos que acaban bajando hasta el abdomen. No la ves entera. Qué bien.
Pues quiero lanzarle canalizar divinidad. La de enemistarse, es que no sé cómo se traduce en castellano, la de abjure. Enmity vow. ¿Cuál? Enmity vow o algo así. Abjure enemy. Vale. Jurársela al enemigo. Pues. Hacerle así. Me dice que. No, perdón. Perdón. ¿Lo haces? No, yo tenía otro. Perdón. Bow of Enmity. Eso era lo que... Bow vale, of eso Enmity, perdón. Esa es la bonus action. Sí, eso es bonus action. Eso con la bonus. Eso es, que canaliza la debilidad para ganar ventaja contra los ataques de... contra los ataques contra una criatura. Nice. Está muy bien. O hasta que o hasta que mueras. Pero sí. Vale. Cojo mi amuleto, se lo enfrento y digo, "Atrás, criatura." Y me lanzo por ella con la espada. Se mueve a tu alrededor desconcertada. Tira. De retro. 14. 14 le da. Guay. Bien, nice. Eso es bueno. Sí. Vamos. 14 le da justo. 9 de daño. No sé, ¿se me ha oído? Sí. Sí, no. Vale. Levantas la espada, lanzas un tajo de abajo arriba y ves que por donde las patas se desvanecen, se convierten en humo, se lo clavas en el abdomen, se lo vuelves a sacar y te vuelves a poner en guardia con el escudo. Eso. ¿Haces algo con la acción? Bueno, la acción ha sido atacar, la bonus... Tengo mi bonus action... Entiendo que podía usar la bonus action antes de atacar. Sí. Vale. ¿Te quieres mover? ¿Te vas a mover? Pues sí, me voy a mover. Vale, estás a melee con ella, ¿eh? No. Sí. Voy a dejar algo de espacio aquí. Me voy a mover aquí. Apoyo un pie en el banco corredero. Vale. Yo estoy así atacando con el escudo sobre la mesa porque entiendo que ya está medio apoyada en la mesa. Voy a mirar tu percepción. Era 10. La pasiva era 10. Vale. ¿Te parece oír cuando apoyas el pie en la mesa, te parece oír un la araña? What? Y grito, "Prenderle fuego a la telaraña, prenderle fuego." Ay. Kid with fire. La araña va a tirar por si recarga la telaraña. La bola que te escupió. No. Bien. Vale. La araña de repente ves que el humo de las patas empieza a extenderse hacia el rostro, el resto de las patas, la parte de arriba, el abdomen. Y desaparece. Oh no. En un instante te giras intuitivamente y la ves detrás tuyo. Y te ataca. Qué guay. Nope. Nope. ¿16 te da? No. No me da. Ves que intenta agarrarte con las pinzas, atraerla hacia los dientes. Esquivas con el escudo, golpeas uno de los quelíceros y
y esquivas por el lado. Te mira. Y... Roy. Vale. Ese es su turno. ¿Tengo posibilidad de acercarme a la telaraña o está... hay demasiada gente por ahí? Mientras no acabes el turno ahí, sí. Vale. Intentar prenderle fuego sería una acción también, y encender la antorcha otra. ¿O sería todo la misma? Sí, encender la antorcha te costaría una acción. Vamos, bueno, que si enciendo la antorcha en este turno no voy a poder intentar sacarla, prenderle fuego. Prepararla y todo eso, puedes hacerlo. Pero encenderla y todo eso no. Vale. Pues entonces va a estar jodido esto. Pero si lo... ¿Se ha caído todavía? No sé. Pero si quieres intentar prenderle fuego a la tela sin la antorcha de por medio... Puede ser. Es otra cosa. Cuando Mismila se la cargó, lo estaba haciendo a espadazos, ¿no? Lo estaba haciendo a espadazos, sí. Doy por hecho que con la espada y no con el escudo, claro. Sí. Entonces, creo que en vez de intentar lo de la antorcha, voy a intentar rajarla con una de mis dagas. Vale, acercarme ¿desde a... dónde estás? No, desde donde estoy no. Supongo que pueda acercarme a donde está Mandy, hacerlo desde ahí y luego darme para atrás y ponerme aquí, por ejemplo, para no estorbar. Sí, os colocáis... Somos chiquitines. Os combináis con el... Claro que escaso sí. Sitio. ¡Ey! ¡Joder! ¡Cuidado! ¡No! ¡La daga no! ¡No! ¡Échate! ¡A la derecha! Perdón, un segundo. Ahora me quito, pasando, ¿eh? Y no pasa tira nada. Un ataque. Pues un ataque. Me vais a prohibir este dado. ¿Qué te ha salido? 20 natural. ¡Wow! Vale, vale. Vamos a prohibir. Vale, guay. No, ellas no, yo sí, claro. Pues un 20 natural. El único con la que va a salir vivo de aquí. Vale, tira el daño. Vale. No pero sé ni qué daño hace una daga. Espera. El único habitante de este sitio. Más... de 4 más 2 es la daga. Tiene sentido. Un D4 por 2 más 2. Ah, claro, que ha sido crítico, es verdad. Pues 8 en total. Vale. Te cuelas un poco por debajo de Sescat, te juntas a Mandy, Mandy se echa a un lado, encuentras la parte en la que la telaraña es más floja. Es bastante reciente, todavía incluso puede estar un poquito húmeda. Hazme una tirada de salvación de... No, cierto, no. Vale, la ves... Ahora que estás tan cerca la ves verde. La telaraña. Ves como... que las partes de la telaraña en la que todavía están fijas están supurando. Te desconcierta un poco, pero ¡ras! Rasgas gran parte y de la parte de arriba de la telaraña ¡plic, plic, plic! Sigue cayendo un líquido verde. Madre. Está ahí a punto. Ah, todavía hay telaraña. Pero no consigue romperla del todo. Vale. Pues entonces me voy a dar para atrás, para no estorbar. Es que está hecha girones. Y hasta ahí mi turno. Muy bien. Sesca. Vale, lo primero de todo, no veo nada. Yaru. Uy, Yeru. Draco. Yaru es otro máster que tengo. No veo nada. Solamente veo mi token. Tiene otro máster. Ahora ves. Los directores de movidas aquí. Sí, ahora sí que veo. Vale. Vale. Es. Ahí está la. La araña, vale. Lo que pasa es que si yo me muevo aquí, estaría a melee, ¿verdad? De ella. Si consiguieras llegar hasta ahí, sí. Todavía tienes la tela. Todavía tienes la tela en medio. Es verdad. Pero tengo media visión de la araña. ¿Puedo
disparar con mi ballesta desde ahí? Con desventaja. Y ok. Con desventaja y ella está muy cubierta. Es que ya. Después me quiero mover ahí, pero si están las telarañas. Ves sobre todo las patas, pero las partes que más puedes ver de las patas, que están en continuo movimiento, es la parte vaporosa, el humo negro este que exudan. ¿Tú tienes nada para deshacerte de la telaraña? Yo estoy mirando que... pero me da a mí que... no. La hoz del otro día. Sí, lo único. Podría usar la hoz. Que tengan ácido también. Pero quería... Sí. No, tengo veneno. Ah. Es otra movida. No, pues entonces intentaré quitar la telaraña con la hoz. Quedan apenas unos hilillos de la telaraña, pero sería difícil moverse entre ellos. Vale, solo lo voy a intentar, quitar la telaraña, a ver si doy un poquito más de movilidad a mis compis. A la hoz. Ves a Mismila parando los golpes de los colmillos y de los quelíceros de la araña uno tras otro. La ves aguantar bastante. ¡Aguanta! Y esto es muy bajito. ¿Cuánto es la hoz? Es tela, es literalmente tela, no me fastidies. Bueno, he tirado muy mal igualmente, por si acaso. Es un 10, vale, igual sí. No sé. Y cara de que no. Es verdad que no, ¿verdad? ¿Ves? Por eso intentas decía. Cortarlo, pero en los momentos en los que vas a dar con la hoz, ¡pluc!, una gota de este líquido verde negruzco, apartas la mano, intentas buscar un sitio por el que cortar los restos de tela, pero está cayendo este líquido por todas partes. Ok. Vale, pues ese es mi turno. Vale. ¿No puedo hacer bonus? ¿Saco? ¿Puedes moverte? Si quieres moverte, doy por hecho que te has movido. Coges a Mandy un poco. Sí, me he movido donde estaba Mandy y he vuelto para atrás. Vale. Yo voy a ver si me da para ir. Sería 1, 2, 3, 4, 5... No llegas. O sea, llego, pero tendría que... ¿En diagonal cuenta como uno o como dos? Como uno. Pero de todas formas, aquí esto es terreno difícil. Sí, pero sí que llego. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5... Y para salir sería 6, ¿no? 6 por 5, 30. ¿Tienes 30 pies de movimiento? Sí. Sí, ¿no? Es lo que... No, pero aquí te seguiría costando, porque ya no es solo en horizontal, no es terreno abierto, tendrías que esquivar toda la columna, vale. Dar todas las vueltas. Por eso preguntaba. Sí. Si fuera campo abierto, sí te dejaría. Bueno, pues nada, me muevo hasta ahí y... Y voy a arrojar la daga que tengo. Vale. Con desventaja, voy a decir. ¿Qué? Hay mucha gente por el medio. Pero... Están moviendo, es bastante móvil y... Pero es que es muy maja, bueno, seguro que se acerca si se lo pido y... Con cobertura. Vale. Mandy no ocupa nada. Con desventaja no, pero cobertura para la... Por la esquina esa. Puta mierda, no le doy. ¿Cuánto? Sacando un 3, tengo 7 en total, o sea, no. Ay... Pero mira, Amandi, ahora tienes una daga a los pies y después cogerla. Se la intentas lanzar. ¡Bien! Y en un momento dado, sin haberlo previsto, la cabeza de Sheska se mete un poco por el medio y decides tirar un poco más lejos la daga y cae. ¡Pling, pling, 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 pling! Es que el pelo que tiene abulta mucho. Vale. Amandi. Sí. Bien, ya voy yo. Vale. Pues... Vale. No, dime.
No, iba a decir bonus acción guidance para César, vale. Que la tengo delante por si lo necesita para algo. Sí, sí, sin problema. Vale, todavía queda de araña, entonces. Sí. Usaría mi acción para encender la antorcha e intentar incendiar esos hilillos. O sea, yo. Vale. Me dijiste que yo había visto las telarañas estas, ¿no? Estoy acordando sí. Ahora. Sí, esas telarañas las habéis ido viendo a lo largo de toda la casa. Y en algunos puntos eran más flojas, más débiles, pero ya eran un poco raras. En esta ya identificáis que eran sí, estas. Pero digo que yo las había tenido que limpiar en el pasado. Entonces sí. Sé que van a seguir ardiendo. No se propagan especialmente bien. Pero es como si quemaras un vestido de seda. No acostumbro. No. No tengo experiencia quemando vestidos ¿no? de seda. ¿Vestido raro? Pues es la comparación entre quemar uno de seda y uno de poliéster. No, no arde muy bien. Tampoco. Arde, pero no se propagan bien. Pero me va a ayudar eso a quitar los hilillos que quedan o no. Para no gastar mi acción inútilmente, no sé. Por la experiencia que tienes, es más práctico cortarlas con algo afilado. Pues no tengo cosas afiladas. Ha caído una daga a tu lado. ¿La daga dónde está? Pero no está a mi lado, ¿no? No sé la lanzaba. Puedes cogerla. Yo no sé dónde está. Se la lanzaba a la... Está... La lanzaba, ¿no? Está la... No, está al dicho no, a la... Entre tus pies y los de... Shesta. Ah, que querías cortar... Vale, lo he entendido mal. Creía que se lo estabas lanzando al bicho y no, estabas intentando cortar desde lejos. Vale, pues la cojo. Si la cojo, ¿puedo intentar desgarrar lo que queda o no? Sí. Pues hago eso. Vale, tira ataque. Vale. ¿Qué tengo que hacer para tirar ataque con la daga? Porque ni idea. Tienes competencia en dagas, si no me equivoco. Así que... ¿Armas sencillas? Sí, sí, es un arma sencilla. Vale. Un de 20 más tu proficiency, más tu fuerza, si lo vas a lanzar, más destreza. No, sería con fuerza, la tengo ahí delante. Las dagas en principio son fines. No, porque es finis, entonces puedes hacerlo con destreza. Puedes elegir con qué. Vale. Con destreza mejor. Lo de... Estos en un mazo, vale. Entonces, a ver. Un de 20. Por aquí. 17. ¿Le das? Vale, ¿y cuánto era el daño de la daga? Un D4 más 1. ¿Un D4 qué? Más tu fuerza. ¿Pero puedo elegir destreza o no? Para el daño no. No, el daño no. ¿No? Las armas de fines no se elige lo que quieres. No lo sí, sé. Pero para el hit no, para el daño, creo. Creo que es para los dos, Diría que tendría que ser para el daño. Creo que es para las dos cosas. Porque si no, no tiene sentido que los bardos usen armas de finés y cosas así, por ejemplo. Tiren de 4 más 1, que esto lo resolvemos rápido. 2. Dale. ¿Cuánto tienes en fuerza y cuánto tienes en destreza? En fuerza 0, en destreza más 4. Es una diferencia relevante, creo yo. Sí. Por eso si me das a elegir, obviamente voy a elegir el que me da un más 4. Le quedaban 2 puntos. La terminas de cortar. Soy todo fuerte. He buscado la norma, vale. También vale para el daño, ¿eh? ¿También para el daño? Vale. Sí. La cortas sin problema. Quedaban pues... apenas unos hilillos. Y terminan de caer al suelo. Vale, ves un pegote verde negruzco. Voy a evitar el pegote.
Me voy a mover a... Esto es una mesa, pero me puedo mover ahí porque... Eso es una mesa, como un banco de picnic. Tienes dos bancos largos y lo que es la mesa en medio. Vale, Mismila estaba atrapada de alguna manera o está... A Mismila le está costando moverse, pero no la ves atrapada por nada. Tiene los brazos libres y tiene... Tiene las piernas libres y tal. Las piernas un poco enredadas entre la tela, pero la ves levantar y bajar los pies de forma pesada, pero parece moverse. Lo que pasa es que eso no entiendo todavía muy bien cómo funciona. Es que estaba muteado. Good. Ah. Pensaba que hablabas con alguien, con Rojo o algo. Sí. Sí, con vosotros, pero no pasa nada. Ah. Oh, no. ¿Qué decías? No, que aprovechando que Toño estaba pensando muy fuerte. Sí, y que estaba escuchando el piano de fondo. Sí. Que esto va a ser, luego os reís ahora, pero probablemente cuando terminéis de la casa y tal, sea algo traumático, porque he recordado una partida con Rocío, en la que ha sido la partida en la que más cague he pasado, ¿vale? Y que era muy rollo psicológica. Y cada vez que aparecía ese ente malvado, sabía que existía su presencia en un sitio en concreto porque, primero, aparecía una mariposa azul en algún sitio y la veía y ya sabía que me podía empezar a cagar porque sabía que iba a estar por algún sitio. Y luego, segundo, empezaba una música súper turbia, súper suave, también de un piano, y súper turbia. Y cada vez que quiere rayarme, cuando estoy yo haciendo mis cosas en casa y de repente empiezo a escuchar teclas sueltas de un piano y empieza esa música y la mía es como ¡no basta! ¡Qué mal! Y se ríe de mí, sí. Eso es de mala gente, ¿eh? Sí, hay dos canciones que no soporto porque me dan muchas emociones negativas. Una es la música del piano de esa partida y la otra es la canción de Adama y de Roslin de Battlestar Galactica. No puedo con ninguna de esas dos. Si me las pones, te las tengo que obligar a quitar. Normal, normal. Está bien saberlo. Uf. Lo paso muy mal con ambas. Vas tú luego, Mismila. Estoy intentando... Dodge, ¿qué es exactamente? ¿Haces esquivas automáticamente? No, o... creas desventaja en los ataques hacia ti. Vale. Te pones en una posición defensiva, te preparas para... Vale, es que estoy viendo las bonus actions que tengo, porque supongo que todavía tengo bonus action o no. Sí, has atacado, has hecho la acción, y te queda bonus action y movimiento. Vale, es por moverme cerca de la araña y usar mi bonus action para pegarle un acá. ¿El ataque con la bonus action puede ser con cualquier ataque antes o solo con un armed? O lo que te pide es que la bonus action sea un armed. Creo que es con cualquiera, pero no me hagas mucho caso. Porque como llevo la tira de tiempo con puños.
Creo que son armas o... Tiene que ser armas sin monje, armas o con... Sí, o con... armas de monje, vale. Efectivamente. Correcto. O sea, y en teoría una daga puede ser perfectamente un arma de monje, uh-huh. Porque la pueden usar. Pues sí, puedes acercarte tengo a la araña si la quieres. Así que supongo que sí. Vale, entonces voy a hacer eso. Vale, es terreno difícil. Eso, la única condición es que uses primero el ataque. Sí. Que eso significa que te cuesta el doble. Uh-huh. Vale. Que serían... Dios, es que eso no lo veo. Voy a mover aquí. Sé que ahí está la araña, pero hay como mucho negro y no sé dónde acaba la pared. Lo digo para que se sepa. No sé si aquí hay cosas o no hay cosas. Sé que aquí está la araña. Y que la habitación sigue por aquí. Vale. Voy a gastar un punto de ki para hacer Flurry of Blows con mi bonus action. Vale. Vale. ¿Tira el ataque? A ver. Es que me salen todas las pestañas y ahora las tengo que cerrar. Pero ya no es Flurry of Blows. No. No, esta no es furry, solo es pequeñita. Esta no es furry. Oh no. 10. Qué mal gastado. No le da. Ya. Atraviesas el humo. Y los ojos del abdomen se giran hacia ti. Y parpadean. ¿Por qué tiene ojos en el abdomen? ¿Por qué no? Para verte mejor. La naturaleza es muy sabia. Muy natural no parece bien. Es todo no. Caos. Para dar más miedo que no le ataques. Vale. ¿Ese es tu turno? Sí, no puedo hacer nada más. Vale. Ismila. Yo voy a atacar con mi espada larga. No, perdón por eso. Es que estaba viendo que tengo como bonus acción lucha dos armas, pero no es cierto. Tengo que mirar un momento qué está pasando con mi ficha. Pero, no, eso vale. Pone a todo el mundo, ¿eh? Ah, vale. Y lo que pasa es que tienes que cumplir las condiciones. Que una tiene que ser por lo menos una de ellas tiene que ser ligera. O las dos tienen que ser ligeras. Con una espada larga no. Vale, es que igual las dos armas porque si llevas el escudo no. Te tienes que coger cosas chachis para poder llevar dos. Vale, o sea, tiro un D8 porque estoy a una mano. Vale, vale, vale. Eso sí. Vale, sigo con la ventaja. Vale, le voy a atacar. Eso es 23. Oh, le da. Wow. Nice. Le da mucho. Le da todo. Bueno, todo no. Todo. Con límites. Con límites. 6 de daño. La enfrento con 6 de daño. Me lanzo sobre ella con toda mi fuerza. Es que intenta echarse para atrás en la telaraña, le clavas la espada en una de las patas y le haces un tajo por encima de la parte brumosa. Se empieza a supurar este una especie de petróleo verduzco. Vale. ¿Te mueves? ¿Ese es tu turno? Me voy a mover. Ay, no, que tú no haces reglas de flanqueo. ¡Ah! Ellos tampoco. No. Tru.
Nada, entonces me da igual moverme. Así que me quedo si ahí. Dejas sitio para... Ah, bueno, vale. Sí, sí, sí. Sí, vale. Me muevo aquí. Vale. No. No, 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 no. Mala idea. Te mueves ahí. Haz una tirada de percepción. Bueno, puedo moverme alrededor de ella todavía, ¿verdad? Sí. Vale, entonces... no veo. ¿Aquí hay pared? Es que no veo. Ahí hay pared. No puedo poner ahí el... Más que parece, está ocupando el espacio. Es que no veo nada. Uno, dos. Sí, podrías pasar, pero está oscuro. No verías. Ah, que no vería. Vale. Oh. Uh-huh. ¿Sabes qué pasa? Es que no quiero moverme de esa host, porque creo que... Si es a una mala, podéis moveros... creo que podéis atravesarme. Si no me equivoco... No sé si podéis atravesarme o podéis cruzar, sí, alrededor mío. Podemos movernos en la misma casilla que tú, solo que nos cuesta, bueno, a los demás les cuesta... Lo que no pueden es terminar el turno. Vale, te puedes quedar ahí. Ya está. Vale. Es que tengo mi reacción es protección, y si ahora, uh-huh, por ejemplo, en vez de atacarme a mí, ataca a Mandy, la puedo proteger si estoy al lado de Mandy. Puedes darle desventaja, sí. Entonces, por eso quiero quedarme cerca de Mandy ahora. Si eso, pasad por detrás y cruzad, porque creo que es mejor para que no le dé mucha tumba. Si es... Así que me quedo ahí, porque es que si no voy a estar muy loco. Pero ahí sí yo para que la gente pase, así que... Sí. Vale. ¿Ese es tu turno? Sí, ese es mi turno. Va. Después va Roy, pero ahora va la araña. Va a intentar recuperar la telaraña. Para que te vayas preparando, Roy. La recupera. ¡Oh! No. Vale. La araña vuelve a desaparecer entre la telaraña. Parece como si se fundiera entre los hilos. Maldito bicho. No me cae bien. Y vuelve a aparecer aquí. Y te va a lanzar la telaraña a ti, Amanda. Oh, no. ¿Eso cuenta como misil? Cuenta como misil. Cuenta como misil. ¿Te imaginas? Agarra la bola de... Me lo está lanzando, voy a hacer yo. Sí. Ah, y devolvérsela. No, no, no es un ataque. Tienes que hacer una tirada de salvación de destreza. Oh. Cachis. Vaya. Bueno, esto va a salir bien. 22. Vale. Esquiva, la ves venir desde bastante lejos, aunque hay... Ves que he usado a Miss Mila para que no la vieras, pero la esquivas. Y por toda la. Demasiados y por toda la pared detrás de ti, una bola de tela y un líquido verde empieza a gotear y caer hacia abajo. Y a medida que va cayendo, se solidifica y se convierte en una tela de araña. Okay. Y ataca. A atacar a Miss Mila. Ves que empieza a girarse, se teleporta otra vez a tu lado, confusa, intenta abrazarte con las pinzas, pero solo muerde el escudo. La empujas con el escudo y vuelve a colocarse delante de tuyo. Delante de ti. Roy. Pobre araña. Pues voy a acercarme hasta que la vea, por lo menos. Dos. Ahora sí se puede pasar normal ya, ¿no? ¿Estás escuchando los golpes o...? Mierda. Es por silenciar mi micro cuando suenen. Yo no he oído ningún golpe. No he oído golpes, vale. Cuenta como que estoy a melee de ella ya, ¿no? Sí. Qué guay. Bueno, venga, voy a confiar en Miss Mila, como siempre. Y me vengo para acá. Creo que tiene un ataque de oportunidad la araña, ¿no? Sí. Está montado.
Saren, ayúdame. Está comiendo, no se ha enterado. 15 te da. Ay. No. No me ha dado tiempo a activar el escudo, ¿verdad? ¿Desventaja? Sí. Sí, desventaja. Es que 13 te da, tío. Justo, así que da igual. Me da. Según pasas a su lado, parece sorprendida y te embiste con uno de las pinzas. Ni siquiera te agarra. Solo te ataca. Te hace un ataque horizontal con ella. Maldito bicho. ¿Cuánto quita? Bájate 11 puntos de vida. ¿Cuánto? 11 puntos de daño. ¡Mane! ¡Hostia! ¡Wow! Menos mal que tenía los 8 temporales, ¿sabes? Ves que te agarra con una de las pinzas, no puedes llegar a salir de él y te empuja hacia la otra. Te sales, te fuerzas a dar un paso hacia adelante y las pinzas se cierran sobre tu espalda. Carayo, eso ha dolido. Caray, aguanta. Y le voy a disparar con el tirachinas. Has entrado por aquí, ¿no? Pasado, normal. Vale. Hace una tirada de percepción. De percepción. En eso creo que sí. Tengo 0, así que 19. Hola. Te parece ver un bulto debajo de la mesa. Ves el bulto moviéndose de izquierda a derecha. ¿De alguna forma concreta, tamaño concreto o algo que se mueve? Parece un capullo bastante grande. Pues como la araña, más o menos. No tanto. No tan capullo. No tan capullo, ni tan grande. Vale, pues supongo que eso lo dijera el resto. Debajo de la mesa hay algo, se está moviendo. Y sí, le voy a tirar con el tirachinas a la araña. Si puedo. Dale. Tira ataque. No me acuerdo cuánto me da el tirachinas más. Más 4, 15. ¿15 le da o no le da? Le das. Vale. ¿No se me ha oído? Yo no me enteré. Bueno, pues le das. Vale. Pues 6 de daño. Le da en uno de los ojos del abdomen, ves como parpadea y lo guiña. La araña se te está insinuando. Sugerente. Sí. Y ya, porque creo que gastó todo mi movimiento en llegar aquí y todo, así que... Siguiente. Vale, Seska. Vale, Draco... Lo siento, no veo nada. No sé por qué me lo pones un rato y se me quita otra vez, como a la minuto. No lo entiendo. No, está igual. Pues yo no veo nada. Ah, ahora sí, pero ¿por qué cuando lo...? No he hecho nada, no he hecho literalmente nada. Está troleando. ¿Esto qué es? Como cuando te pega el hermano y dice, mamá, me ha pegado. Y mira la madre y dice, no te estás pegando, no estás haciendo nada. Y que sí. Y te libras. Está dejando fatal, pero te juro que no estoy viendo nada hasta que le das a... hasta que lo miras. No sé. Vale. Vale. Pues... vale, pues... Estoy... Esos son 10 pies, ¿verdad? Desde de la araña. Vale, pues voy a lanzar... voy a sacar mi spray. Mi spray de veneno. Dale con el insecticida. El insecticida, sí. El flux. El flux, sí. Sí.
Tirada de salvación de constitución. ¿O lo tienes que tirar? No, lo tienes que tirar tú. Vale. 19. Ya pasa. No recibe ni un poquito de daño. Vale. Oye, una cosa. ¿Cómo veo a mis compañeros? ¿Estáis mal? ¿Estáis mal heridos? Es que no me he dado cuenta de si... ¿Alguno? Estoy tan bien como puedo estar. ¿Ves a... Además, ¿dónde estás? ¿Ves a Roy con la espalda chorreando sangre? No, tampoco me ha quitado tanto, ¿eh? De vida de verdad me ha quitado solo 3 puntos. No, pues mira. Porque la vida falsa es útil. Tiene una erupción en la espalda. Tenía escudo de fe o algo así, ¿no? ¿Qué es eso? Sí. ¿Cómo se...? ¿Uno que te da 5 puntos más o algo así? ¿O? No, vida falsa es un vida conjuro falsa. Que te da... vida falsa, eso es. Un D4 más 4. Sí, sí. Me lo había echado antes de bajar, justo. Y ha sido útil. Vale. A ver si estáis... Si os veo bien. Lo que voy a hacer es... me voy a... Bueno, por no estorbar a Sackboth, a ver si me puedo mover. Si me muevo por aquí, ¿qué es lo que hay? No, estáis ocupando todo el espacio. No te preocupes, que puedo atacar, sin que te muevas. Vale, bueno, pues entonces... cosas. Vale, pues entonces me quedo ahí. Y ese es mi turno. Vale. Vale, pues yo lo que hago es asomarme aquí. Me pongo donde Sesca. Le tiro World of Radiance al bicho. Es una tirada de salvación de constitución. ¿Dónde estás? Encima de... O sea, ¿dónde está Sesca? Vale. No voy a terminar mi turno ahí, pero vale. Me asomo. Dale. Es tirada de salvación de constitución. 6. No la pasa. Wow. 2 puntos de daño. Vale, 2 puntos de daño más. De daño radiante. Nice. Y me vuelvo atrás. Vale. Amandi. ¿Ves que durante un instante las patas se vuelven... Las puedes ver más físicas. Puedes ver dónde terminan realmente sin el humo. Y son pequeñas garras sobre las que se apoya. Tienen un final curvo. Y se vuelven a disipar entre el humo. ¿Qué coño es este humo, tío? Es mi turno, ¿no? Sí. Vale. Una pregunta, si enciendo la antorcha luego si quiero atacar y eso me va a dar problemas o puedo estar pegando patadas normal. Es que no sé. Tendrías una mano ocupada. Sí, pero no sé, cosas de monje, pego patadas en la aire en plan taekwondo. Sí. Yo qué sé. Que no sé si me vas a dar desventajas o cosas por tener una antorcha encendida en la mano. No, en principio no. Vale. No tienes ninguno de tus ataques te requiere tener las dos manos libres. Que yo sepa. Que yo sepa, no. No he visto que pongas restricciones en ningún sitio. Si me equivoco, por favor, decídmelo, pero... Dale caña. Vale, pues... Por si acaso, yo creo que voy a usar una acción para encender la antorcha, para tenerla ahí ready to go. Y... A ver, hemos quedado que lo que es... Vale, para eso tengo que atacar antes, entonces no puedo hacer eso. Ok. Mmm...
¿podría intentar tirarle la antorcha en la cara a la araña? Sí. La cosa de Mandy es tirarle cosas a la cara a los demás. Vale, ¿qué hago para lanzarme? Como doy por hecho que no tienes proficiency en... En antorchear. En antorchas. Tirada más destreza. Un de 20 más destreza. Vale. Aquí mismo. 23. Le das. Pues le doy con la torcha encendida en la cara. Vale, tira. Mi intención es o que se le prenda fuego el cuerpo o dejarla cegata de por lo menos de los ojos de delante, espantarla, algo. Que entre en shock porque le han tirado una antorcha en la cara, no sé. Vale. Yo me sorprendería si me tiraran una antorcha en la cara. Y la verdad es que sí. Vale. ¿Ves que durante un instante parece echarse hacia atrás? Tira el daño. De 4 más 1. De 4 más 1, vale. Allí voy. Más 1, no más 9. He dicho más 1. Te he entendido más 9 y ha sido. A ver, si quieres que le haga un más 9, me parece. No, vamos a dejar el más 1. Todo el mundo atacando. Pues. 5 total. Vale. Le da, ves que se lo aparta sin mucho problema. ¡Cómete esa! Y empieza a moverse inquieta. La antorcha cae sobre la telaraña, la quema hasta disolver una parte y empieza a caer sobre el... debajo de la mesa. Y empezáis a oír un... Y empezáis a ver el bulto moverse de un... de uno a otro. Jolín. Vale. Bueno, si quien está abajo se queda sin brazo, creo que preferirá estar sin brazo, pero vivo. A ver, supongo. A falta de pan. Y bueno, ya está, me he quedado donde estoy. Vale. Hasta que necesite moverme. ¿Bonus action o algo? No, porque que yo vea... Necesitaría, para poder hacer ataques o lo que sea, necesitaría o gastar keys o haber atacado antes y no quiero hacer eso ahora mismo. ¿Lanzar la antorcha no cuenta como ataque? No lo sé. Pero no es ataque a melee. Que no sé si importa, pero... Que hablen las expertas monjes. Pero para hacer un ataque sin armas sería simplemente haber hecho un ataque antes. Sí, no especifica que sea... Sin armas o con un arma de monje. Pero una antorcha no es un arma de monje. No es arma de monje la antorcha. Vale. Y no es atacar sin un arma, así que... Sería hacer otras cosas. Y ahora mismo, pues... Me quedo como estoy. Es muy raro hacer las cosas así. Estoy muy acostumbrada a Serena, tío. Estoy súper, súper despista. Lo siento. Ya me acostumbré. Tranquila, es normal. ¡Oli! ¡Hola! ¡Hola! ¿Veis la criatura moverse? Asoma por entre la... Okay. ¿What? Asoma por entre la mesa y veis un... ¿Veis? Si eres tú quien está debajo de la mesa, lo siento por tu brazo. Probablemente. Unos rasgos de cabello pálido. I'm just saying. Ay, Dios. ¿Qué está pasando? No lo sé, ella...
No puedo confiar en nadie en esta vida. No, en nadie en absoluto. No. Draco, te odio. Ay, ay. Y va Mismila. No, ahora va... Después de Amandi va... El bulto. Mismila, pero si el bulto está sufriendo, pues no sé. A lo mejor te mueres, ¿eh? ¿Para qué has venido? O sea, a lo mejor te mueres. Yo también te quiero, amor, mi vida. La luz de mis ojos. El bulto tiene 20 de iniciativa. Mario es un faro ahora. 20 de iniciativa, encima. Sí, ya lleva varios turnos. Oh, yeah. Vale. Pues. Te ves prácticamente encerrado, sigues sin poder mover brazos, piernas, pero por fin algo de luz que te ha caído prácticamente en la cara. Te la quitas un poco de encima. Intentas deshacerte de la... Haz una tira de salvación de destreza. ¿Siempre eres tan elocuente? 18. Bueno, logras raspándote la boca entre la antorcha, que te deshace un poco la tela, las astillas, los lados. Logras deshacerte de la mordaza de la boca y ves encima tuyo el culo de la araña. Wow. Bien. El culo suyo. Este es el culo suyo. Esto no es bueno. Tienes encima tuyo toda la... todo el cuerpo, todo el abdomen. Hay un anciano debajo de la mesa. ¡Ayuda! Por debajo de la araña lo que tiene es de forma simétrica a los ojos, pero lo que tiene son bocas. Vuelvo a taparme con la telaraña. Hablando. Vuelvo a taparme con la telaraña otra vez más. ¿What? No. Tiene la cara donde el culo. Y el culo el donde hoy. La cara. Lo oís claramente. Pero qué. ¿Mi turno ahora? Puedes hacer alguna acción para intentar desatarte si quieres. Vale. Voy a intentar desatarme. Voy a bajar un poco el volumen, que me acabo de quedar sordo. Es que hay canciones que están más altas que las otras. Es que, vale, es que hay tres canciones a la vez. Wow. Ok. Ok. Sí. Voy a bajar un poco el volumen. Vale, ya. Vale. ¿Tirada de sal? ¿Sí? ¿De qué? ¿De destreza? Una tirada de ataque. Una tirada de ataque, vale. Uh-huh. Una tirada de ataque con desarmado, entiendo. Sí. Vale. A no ser que puedas sacar pinchos por tu cuerpo. No, es una cosa que tenga yo la capacidad. Un 10 total. No. Es fuerte, intentas deshacerte, pero es una tela dura. La conoces, recordar. Pero no acostumbras a estar dentro de ella. Uh-huh. Ese es mi turno. Ves una figura dando tumbos de un lado a otro de la parte de abajo de las... de la bancada. Voy a reloguear como jugador. Veo que está... que es alguien que está atrapado, ¿no? Contra su voluntad. Eso es lo que entiendo de todo. Sí, parece un capullo. Es un poco rollo Frodo Virgen de la Macarena, pues... Vale, y está justo debajo de la araña. Sí. Y tis. Vale. Pues... Me está gustando esta conversación. A ver, se le ve poco, pero que es un capullo ya te lo parece, ¿no? Sí, ya, yo no sé, tengo esa idea. En mi corazón lo sé. No me giro, pero, o sea, les dejo... Yo no voy a dar por hecho que alguien me está viendo, ¿vale? Que tengo detrás a Roy y tengo detrás a Mandy. Sí. Hay alguien detrás, hay alguien debajo de la araña. Tenemos que sacarlo de ahí. Está atrapado. Ups. Digo, esto lo digo mientras me lanzo con la espada, ¿vale? Vale. Vale. Tengo ventaja, menos mal que tengo ventaja. Sí. un 10. Estás desconcertada, intentas... La atacas, das un espadazo, se aparta, das otro, se vuelve a apartar y tu mirada no deja de moverse entre la araña y el bulto bajo ella.
fatal, tío. Vale, va ella. Vamos a ver si recupera la tela. No. Pues sí. Nope. Nope. Pues sí. No. Muy bien. Vale. Estamos jodidos. Coño, se ha puesto las gafas, eso quiere decir que es serio. Sí, 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 entre la alergia, no dormir y las horas que llevo mirando pantallas, ya mi vista está fatal. La araña se teleporta un paso atrás. Sesca, hace una tira de salvación de destreza. Cuando se teletransporta, no se le puede hacer ataque de oportunidad, supongo, ¿no? El guidance, ¿cuánto duraba? Guidance no vale para salvación. Guidance, pero no sirve para las tiradas de salvación. Vale, pues nada. Es un 9. No. ¿Veis que Sesca cae al suelo envuelta en un zurullín de tela? No, otro no. Ya hay dos capullos. Mi hija. No. Estás apresada y recibes 5 puntos de daño de veneno. Vale. Bueno, I'm still alive. Es que cae a plomo delante tuyo. Sackboth. Vale. Pues saco. Y no va a atacar porque soy gilipollas. Ah, si no ataca, ¿no? No, se me ha ido la olla y no ha atacado antes. Pero no puedo atacar ahora. Tendría que. Bueno, se puede mover, sí. Pero normal. Vuelve con sus patitas a acercarse a mis minas. Quiero imaginarme que es súper ridículo cuando camina, de verdad. Un buitre. 15 te da. ¿Miss Mila? Me está diciendo 15 no me da. Vale. Toma. Te vuelve a intentar apresar, vuelves a darle con el escudo y sigues con la mirada fija en el capullo. Roy. Al capullo se le ve solo lo que es el capullo de fuera, el de dentro no, ¿no? Básicamente. Eso es. Vale. Se le ve un poco la carita y el pelo. Claro que no. Pues entonces le voy a seguir disparando a la araña, que es la que me ha dado por saco. ¡I'm a joke to you! Tengo cosas más importantes que hacer ahora mismo, ¿vale? Vamos a ver. 23 creo que le da, ¿no? 23 le va a dar, sí. Vale. 5 de daño. Ok. Mátala. Y detrás de mí nunca veo nada. Todo este pasillo y esto, ¿no? Sí. Detrás de ti ves ese pasillo y esas escaleras. Pues voy a dar un pasito para atrás y me voy a quedar aquí. Tira. No. Te odio mucho. Vale. Rebota en el caparazón y ves que otro de los ojos parece que se le cierra un poco. Vale. Sesca. El procedimiento habitual. No veo nada, no sé qué está pasando. No lo entiendo. Me encanta. Que estás dentro de un capullo, entonces. ¿Ves ya? No. Espera. No veo. Sigo sin ver. No lo entiendo. Me pongo como GM un momento y te lo apaño mientras Draco, ¿verdad? Ya está. Vale, ya está. No sé, es que te desaparece. Te tengo puesto que des luz y cada vez que te toca, se te quita.
luego lo reviso. Luego de servicio técnico. A mí no se me cambia nada, porque yo se supone que estoy viendo con la luz que emite en sus luces. Que emiten las luces, ¿no? De ella, entonces... sí. Sí, porque ella deja de ver y el resto no. Pues no sé, pues no se me cambia a mí, ¿eh? Yo la luz que no sé a mí. Es... Además es que ella no necesitaría luces para ver. Los semiorcos tienen visión nocturna. Tengo visión nocturna y además están las dancing lights por ahí. No sé por qué pasar. Lo de las luces es para los demás. Anyway. Vale. Voy a sacar un bote. Un líquido así como marrón y tal. Lo voy a lanzar a donde están las patas de la araña. Y eso es gris. Como la peli. Tiene que hacer una tirada de salvación de destreza. Pensado en el color. También. Grasa. Es grasa. Ah, la araña está toda engominada. 14. Oh, me cago en... Buenos. La pasa. ¿Ves cómo la grasa se funde bajo la telaraña? La ves moverse por la telaraña. Ay, no, espérate. Ahora que lo pienso, yo, en teoría, estaba atrapada. ¿Puedo hacer eso? Sí. No. Vale. No. Oh. Ciertamente. Si te quieres liberar, tienes que hacer una tirada de fuerza. Vale, pues entonces hacemos. Tirada de fuerza, sí que tienes el guidance. Bien. Vale. Pues. Uy, lo voy a necesitar. Realmente. Es un D4, ¿verdad? Es un D4. Sí. Uh-huh. Guidance. Vale, eso es un. 9. Nueve. No. Es fuerte. ¿Por qué no me sale nada bien? Por favor. Primera vez. ¿Quién eres? Te envía. Pero ya está, ese es mi turno. No puedo hacer más. Vale. Saco. Saco el hacha que llevo. Oh, Dios. El hacha. Y voy a intentar cortar la cuerda cosa esta que está envolviendo a. ¿Un hachazo es más que dos puñetazos? Voy a intentar cortar, no le voy a pegar un hachazo, ¿vale? Voy a intentar cortarlo, pero intuyo que necesito algo afilado. Tú no saques un culo. Como tu ingenio. Tira. Le doy, sí. Saca un 19 más cosas. Ole. La telaraña se va. Tiro el daño. Es como los dibujos animados cuando le quieres dar a algo y se mueve la cosa sola así para los lados. Sí. 3 de daño. He sacado un puto 1. 3 de daño. Ahí. ¿Qué le pasa? Resiste. Cortas un poco, empiezas a cortar poco a poco. Y es como aramida, es como quebrar prácticamente. Siempre hay una capa más, un hilo más. Y cuando lo cortas... Pff. Aguantas esta. Y... Amandi. Ayuda. Ok. Yo también. A ver, si está Sagwoz ayudando a Jessica y está... A ver, eso de ahí es Roy. Esa cosa de ahí es la grasa. La bola esa que hay ahí entre... No, la bola ignórala porque es para daros luz. Ah. Ok. Eh...
Entonces, ¿dónde se supone que está el charco ese? No, mentira, dijo que no había, no lo podía... No, no lo he podido hacer. No lo había podido hacer. Perdón. Vale. Vale, ya no ves la bola brillante, ¿no? No. Vale. Ahora está el capullo encima de... de la araña. Sí, se, ah, cuando he clicado se ha movido ahí. Vale, eso es la araña. Okay. Ella es la araña, sí. Sí. Vale, entonces yo creo que lo que voy a hacer es intentar muy fuerte pegar al bicho. Ah, por él. ¿Cómo de grande es el bicho? ¿Podría montarme encima? Podrías intentarlo, sí. Es grande. Vale, si ¿qué? Quiero montarme encima de la araña, ¿qué hago? ¿Pero por qué? ¡Súbete al lomo de la araña! Acrobacias para empezar. Vale. O sea, a ver, me movería hasta aquí para tenerla ahí al lado y dejar espacio. Voy a moverte un poco. ¿Como en tu casa? ¿Tú qué sabes? Ponte entre Miss Mila y la araña. ¿Tú qué sabes ponerte entre dos bloques? Entre Miss Mila y la araña. ¿Ahí te vale? Esa es Amandi. Oh, perdón. ¿Aquí te vale? Perfecto. Vale, yo tiro acrobacias. Mira, tirada de acrobacias. 13. Vale, y ahora una de salvación de fuerza. No, una de fuerza enfrentada. Una de fuerza enfrentada. O sea, que tiro fuerza tal cual y a ver. Sí, como pasa. Si le fueras a hacer un grapple. Consigues subir hasta ella, te agarras a ella. 11. 2. Bueno, 5. 6. Me monto encima de la araña. Me es que salto lo mecánico. Pega un salto sobre la bancada, se sube a la mesa, coge una de las articulaciones de la araña y cuando la araña está intentando deshacerse de ella, se suelta, cae sobre ella y la agarra con la mano en los ojos falsos de la cara. Vale. Los ojos se vuelven inmediatamente hacia ti. Y ves la araña empezar a trastabillar y moverse a lo loco. ¡Quítame el bicho! Lo tienes en el pelo. Vale. Supongo que no puedo atacar. Yo diría que has usado toda la acción y todo el movimiento para quedarte. Que ya es suficiente, ¿no? Bueno, me contento con haberme subido encima de una araña de la casa de la muerte. Pero ahora está encima. Están en la misma casilla, ¿no? Sí. Sí. La maldición de Strahd, la campaña de terror de éxito crítico. Ahora es más difícil darlo, de verdad. Si matara a Mandy. Soy muy pequeñita y el bicho es muy grande. Apunta las patas. No, porque no soy una etérea. Ay, Dios. Vale. G. ¿Qué es lo que te he puesto? ¿G? ¿Es Aligín? No habíamos quedado en que era el capullo. ¿Has traído a el capullo? ¿Por qué tengo yo la iniciativa más alta? En realidad la tengo yo. ¡Ah! Ya está, muchas gracias. Mega el indie. Ahí. Está muy pálido, No me fío. Vas tú. Yo tampoco. Vale, si quiero soltarme, que hemos dicho que es una acción para hacer una tirada de... De fuerza. De fuerza. CD 15. ¿Perdón? ¿Qué? Te perdono. ¡9! ¡9! ¡Oh, pues!
bastante. Estoy odiando un poco esta situación. Esa telaraña ya está curada, ya lleva años y años. Es cuero. ¡Es cuero! Estoy odiando esto. Ya, en 20 años te acostumbras. Vale. Sí, no te fíes, si lleva 20 años ahí, no te fíes. Vale, pues mi turno. Quiero tirar. Es que no sé ni qué tirar. O sea. Normal. A mí por la ventana. Sí, No que vuelve tirar... como el banco. Bueno, sería perspicacia para ver qué vibes me da el Miguel. Sí, perspicacia. O percepción, para ver si veo algo raro en él, no sé lo que... Perspicacia, para interpretar, más que para ver sus movimientos, para interpretar su gestualidad. Quiero saber si su gestualidad, interpreta su gestualidad como algo amenazante, ¿vale? Tira. Yo es que me imagino moviéndose así como un gusano. Sí. ¡Sácame de aquí! ¿Es este señor un vampiro? Vale, pues son... Lo han entrenado mal a propósito. ¿Cuánto? 14. Hazme una tirada de persuasión. Me jefe. Le guiño 23. Un poco. 23. Wow, wow. Te parece altamente amenazado, más bien. No sabes wow. cómo, pero le notas sudando. Tiene pánico, horror y mucha confusión está... encima. Está prón, está de pie. ¿Cómo está? Está tumbado como un gusanillo moviéndose de un lado a otro, vale. Intentando golpearse contra algo que le corte la tela. Por un momento lo voy a dejar ahí. Vale. Me encanta. Y ahora le notas un poco sorprendido y molesto. Porque tengo una amiga en apuros y lo que voy a hacer es... A efectos técnicos, en realidad lo que voy a hacer es rodearle por debajo para... Bueno, no, está debajo mío. No me, está debajo no me, tuyo. No me evita defenderme de la araña, ¿verdad? Sí, está debajo de la mesa, ¿no? Uh-huh. Ah, está debajo de la mesa. Sí. Vale, pues... Me quedo donde estoy y lo que voy a hacer es... O sea, estoy viendo que hay algo debajo de la mesa, pero es que tengo una araña delante y mi amigo está encima y no me voy a parar. Comprensible. No me voy a parar. Me lanzo encima de la araña otra vez, como antes. Intentando meter los dedos en los ojos. Tengo oye, ventaja. Es un ligero... ¡Yeeha! 8. ¡Oh, Dios mío! ¡No! Es que... La araña ahora mismo se está debatiendo con lo que tiene encima y no llegas a prever sus movimientos para lanzarla. Sigues acosándola. Estoy intentando hacer así con la espada, digo, ¡Amandi, baja de ahí, que te voy a dar! ¿Qué? Tú, déjame, que yo sé lo que estoy haciendo, hazme caso. Ay. La araña va a ver no si... No se te ha oído, Saren. Digo, seguro que no tienes ni idea de lo que estás haciendo en este momento. Déjame a mí que tú lo sabes. Esto era el pan nuestro de cada día en mi casa. Arañas, ya he visto más grandes. Esto es una araña. ¿Cómo las matabais si no teníais escoba? O sea, esa es mi pregunta. Subiéndose encima, pero, no lo ves. ¿Te enteras que se hace todo a patadas y puñetazos? Es la opción lógica. Vale, vaya. Va a ver si recupera el aliento. No. ¿Ves? De esto sirve montarse encima. Vale, ahora va a intentar deshacerse de Amandi. Bueno, el problema es que he intentado matar a la araña por el otro método que no es escobazo, que es pisándola, pero era un poco más grande de lo previsto. 17. ¿Qué tengo que hacer? ¿Tirar otra vez fuerza? ¿Acrobacias o...? No, tienes que... Se está intentando librar del grapple, tienes que hacer
tú, tienes que elegir tú la tirada. O acrobacias o atletismo. Vale, entonces acrobacias, obviamente. Ay, joder. Qué mala pa... ¿Por qué saco tantos sietes? Es un 13 total, pero tío, qué rabia. Te echa de encima. Demasiados sietes en este dado. Se deshace de ti. Bueno, la he distraído. Desaparece. Y se teleporta. Se teleporta a esta esquina. La vuelvo a tener a melee, en serio. Y esa es tu acción. Sí, ha huido de Amandi. ¿Puedes indicar a cuál, en qué esquina está? Inferior izquierda. Vale. Me digas que no ves. ¡Veo! Por eso te pregunto. Estoy metido en un capullo. Verdad, estoy metido en un capullo, no veo nada. Yo veo tu visión y está bien. Vale. No veo nada, te lo juro. La araña de repente... aparece de entre la telaraña. Ay, Dios. No, yo ya aprendí mi lección. No voy a volver a alejarme de ella, que me destroza. Pues... ¿puedo guardar el tirachinas y sacar la daga? ¿Y atacar con la daga? ¿O no podría hacerlo? Dale. Pues voy a intentar clavar la daga en uno de los ojos que tenga abiertos todavía. Y no creo que un 10 le dé, ¿verdad? No, no le da. Pues estoy demasiado asustado para eso. Parece... de repente te sorprende, tienes todo el cuerpo de la araña prácticamente encima tuyo. Las patas indecisas entre Amandi y tú. Vale, qué bien. Y todos los ojos puestos en Amandi. Vale, pues voy a moverme para aquí para que no me encierre en el cacho de pasillo ese si te da por moverse otra vez. Uh-huh. Y voy a acabar el turno. Vale. Sheska. Tira de fuerza. Intentar liberarme otra vez. Por fin algo bueno. 18. Vale. ¡Bien! Apretando un poco los hombros, pasas uno por encima de la tela. Ves que no está completamente formada todavía, al contrario que la del bulto del medio. Y arrancas lo que puedes y sales. Nice. Estás prone. Vale. ¿Eso sería mi acción? Eso sería tu acción. Te queda la bonus y levantarte y movimiento. Vale, bueno, me voy a levantar. ¡Ah, mira! ¡Ahora sí que veo! Yo veo más difuminado y es un poco raro. ¿No debería estar también la luz de la antorcha encima de la mesa? Me voy a poner aquí. Estoy haciéndote apaño mientras Draco. Para que pueda verla, vale. Pobre. Gracias. Por esto hay canales que tienen dos DMs. Soy el de combate. Sí. Sí. Yo estoy en contra. Y es... Lo que pasa es que... Sí, me voy a quedar ahí. Y ya está, no... Ese es mi turno. Te levantas, ¿no? Bueno, te levantas, te mueves... Vale. Me muevo y quedo ahí. Vale. Zagvoz, justo cuando vas a darle el último hachazo, ves que Sheska, con lo poco que ya has conseguido cortar, rompe el resto de la tela y se mueve. ¡Gracias! ¡Sigo! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Cuídate! ¡Llama! Pues me muevo un poquito más adelante. Tiro el hacha, porque necesito tener una mano libre, y le lanzo otro... World of Radiance, sí. World of Radiance, vale. Tiene que hacer una tirada de... Constitución. Que la pasará probablemente. Pues no lo...
Ha sacado un 11. 12. ¿12? Ah, pues no, no la pasa. Pues no la pasa. ¡Toma! ¡Hasta la guan! Oh, bien, me hago 6 puntos de daño. Adiante. Vale. ¿Ves que todos los ojos de repente se iluminan en blanco y sale una luz de cada uno de ellos? El abdomen se ilumina ligeramente. Nice. ¿Ese es tu turno? Amandi, Spider Rider, te toca. espera un momento. He visto, he visto al ¿Has visto el bulto? Puedes verlo dando tumbos contra... Vale. Pues entonces me voy a acercar aquí. Desconfío un poco, pero no sé. Si me acerco, ¿me vas a morder o algo? ¿Quién? ¿Yo? No. No, el tipo este. No tengo. Vale. Es bastante frustrado y sudando. Pues, y un poco ofendido. Pues le pongo la mano así en la cabeza. Y le doy un guidance. Que para un ability check de fuerza, quizá, pues a lo mejor te sirve. ¿Podríais ayudarme? De un... Sí, más o menos eso es. Bendita no muerdas. Amandi. Vale, como me ha salido mal el plan. Que había plan. Sí, había plan. Pero se me ha quitado. Me ha echado encima, así que. ¿Has conseguido arañarle una acción? Por dentro está. Menos mal que me tira porque no tenía puta idea de lo que iba a hacer. En realidad quería pegarle desde arriba, en plan, dejar la cegata ojo a ojo si hacía falta, pero tendré que hacerlo de manera tradicional. ¿Qué vale. hacemos con las arañas? Pues nada, me pongo a melee y le calzo. Tiene muchas patas, ojo, que... para calzar. Entonces, seguro que le doy, ¿no? Tengo ventaja. Si es para calzar. ¿Cuánto? Tengo tira todavía, espera. ¿Tiene? Terror psicológico, venía 19. Yo esperando el terror psicológico. 19 le da. Para 8 de daño. ¿8? Yes. Nice, nice. Por fin he sacado más de un 1 en un de 4. Vale. Y... Eso con un ataque, ¿no? Eso con un ataque. Y ahora debería... ¡Pam! Le das en una de las articulaciones. Y ves que cae. Pues le hago el segundo ataque. 18. ¿Le das? Vale. Me ha dado un susto hasta el punto de ponerme un 2 y estaba ya cagándome todo por dentro. 5 total. Volvemos al 1. El de 4. Nice, nice. Vale. Ya he hecho acción y bonus y entonces ya está. ¿Ves que al intentar levantarse, ¡pam!, le das en otra articulación, ves que está bastante acojonada. Ves como la cara falsa empieza a abrir mucho los ojos y la boca y empieza a echarse hacia atrás. Así es como espantábamos a las arañas en el templo. Joder. Por eso no hacían falta las cosas estas que llamáis escobas. No lo entiendo. Mario se tiene que poner al día. Sí. Mario no ha visto los últimos capítulos. Vale. ¿Ese es tu turno? Miguel. Voy a intentar volver a liberarme. Dale. Sí, porque si tienes que esperar a que te liberemos nosotros. Sí, sí. 11 más el dado de 4 que voy a tirar. Un de 4, sí. Un de 4. Un de 4, ¿cómo se tiran de 4 en roll? Aquí. Están en el simbolito de los dados. Pero...
¿O lo pones por el tiro? Un uno en el D4 para un total de 12. Sacar un 1 en el D4 es un clásico, creo. Se ha quedado a uno de salir. Dime que se ha quedado a uno de salir. No, CD15. No, no, sí, es como... Oh. Estás muy atrapado. No funciona esto. Lo último que has visto es la mano de una orca gigante en tu cara. ¿Veo a alguien a quien pudiera usar una de mis patentadas bonus action? Sí. Patentadas, wow. Voy a hacer así. ¿A quién veo? Ahora mismo ves a Sheska, a Sargoth. Y un poco la suela de los zapatos de Miss Mila. Me va a valer con Sargoth. Semiorca, me has ayudado, pero esto no ha funcionado. Y con esto me ha salido un pareado. No. ¿Tienes inspiración bárdica? Pero no sé por qué. Sí, es un bardo. Te llamas Miguel, eres rubio y un bardo. Sí. Wow. No me consta nada lo que estáis diciendo. Wow. ¿Hago constar que el nombre no lo he elegido yo? ¿Salió el aleatorio? Vale, ¿dónde has dejado el novio? Debajo de otra. Ya te lo. Cuando desatas y te enteras. Ya la novia. ¿Tienes un D6 de inspiración? Juraría que es. Un segundo, lo miro. ¿Que se puede usar en qué? Sí, en ataques, salvaciones. ¿Qué? Sí. ¿Que no empiezas es ataques, salvaciones. No, son D6. Estoy mirando. Tirada de habilidad, ataque o tirada de salvación. Eso. Miss Mila. Lo oís parear. Chico, me parece fatal. Seguro que tengo que tirar por salvación de Wistok o algo para no volverme a decir ¿qué coño está pasando? ¿Cómo veo a la araña? Le está costando bastante levantarse. Muchos de los ojos ya están prácticamente cerrados y ves el rostro semi-humano. ¿Ves cómo esos dos ojos, que simulan el rostro humano, están llorando? Y ves una cara de... Ves un rostro de auténtico dolor. No me digas eso, Draco. No, pena. ¡Sufre! Que me ha arrancado media espalda, que no te dé pena ahora. Por Dios. Venga, un golpe más, mira, un golpe más. No. Era con ventaja, ¿no? Sí, con ventaja, 14. No se te oye. 14. Ahora, 14 le da. Sí. Uf. Es mal. Oh. 11. 11. Wow. Sí, de daño. ¿Y cómo se muere? ¡Oh! Wow. Estoy, aún estoy encima de uno de los bancos corridos, así que lo que hago es saltar desde el banco y presionar a la araña contra la pared con el escudo. Y mientras la tengo presionada atrapada contra la pared con el escudo, le clavo la espada atravesando su abdomen. Los tres pares de ojos que le quedan todavía más la cara se giran todos hacia ti. Y pierde la vida. Se derrumba. De todos los ojos empiezan a manar lágrimas. Se paro poco a poco y saco la espada. Y me alejo. Dejo caer los brazos hacia abajo. Voy a coger la voz y voy a ayudar a Miguel. Dársela a la tela de araña. ¿Estáis bien? Yo sí. Estoy bien. ¿Tú quién eres? Descríbete.
¿Veis a un humano con la piel cenicienta gris, una barba que antes fuera rubia, pero ahora está grisácea junto a una melena larga, que también antes era rubia, pero ahora está completamente marchita, ropas extremadamente destrozadas, pero hace mucho tiempo eran elegantes, pero ahora son muy, están muy, muy, muy destrozadas y tiene detrás lo que parece ser una viola. ¿Cuántas cuerdas tiene? Al menos una. Igual levanto la espada hacia él y la acerco a su acerco la punta a su cuello. Más vale que tengas un buen motivo para estar aquí, porque yo ya no tengo paciencia con esta casa. Oh, tengo al menos muchos motivos para estar en esta casa. ¿Qué te pasa en la garganta? Empieza. No sé, lleva un poco así desde hace, no sé, unos cuantos años. Vale, ahora contesta Miss Mila. ¿Quién tiene proficiencia en medicina? Yo. Tira. Creo que tengo... Déjame mirar. 20 sí, natural. Yo tengo. 20 natural. Por esa piel no está corriendo sangre y no ha corrido sangre desde hace mucho tiempo. Está muerto. Sí. Pero... Ya, voy a tocarle, voy a cogerle la mano. Ten cuidado. ¿Se atraviesa o algo? No. Te hace así. Espacio... Espacio personal, por favor. Perdón, pensaba que eras un fantasma, quizás. Es que hay muchos aquí. No me extrañaría nada ya. Miguel, debajo de la mesa, ves los restos de una gaita totalmente destrozada, inservible. Una gaita. Mi gaita. Nos alegramos. No. ¿Dirías que te la destrozaron anoche mientras dormías? No diría eso. No. No, probablemente fue hace una década o dos. No, probablemente antes. No lo sé. ¿Qué es el tiempo? Me doy la vuelta y me pongo a mirar a la araña. Hasta aquí. Ah... Voy a ir recogiendo mis armas que he dejado por ahí tiradas. Pero si le pongo la daga, salgo, ya que... Haz una tirada de investigación, Amandi. No sé, llegué aquí hace... muchos años. ¿Por la puerta grande? No sé... La puerta medía un tamaño. No, digo la puerta grande que da acceso a Barovia. O si ya vivías en un pueblo. No, estaba peleando. Recuerdo una lucha con mi archinémesis. Recuerdo esa palabra. ¿Cómo era? No. Tulio y yo estábamos en un combate y... descubrí uno de mis poderes, así tropecé y me caí del plano en el que estaba a este. No. ¿Estás sí. segura de que no has venido a expiar tus pecados? Era bardo. Nunca he cometido un solo pecado. No puedo. Por supuesto que no. Todo el mundo es inocente aquí. No, lo que hice después no era inocente. Entiendo que has tenido contacto con gente de la casa. ¿O solo le has visto el culo a esa araña? La araña es... reciente. Los
Durst estaban aquí antes. ¿Conociste a los Durst? Daban buenas fiestas y eran amables. Al principio eran amables, recuerdo eso. Nos hemos encontrado a todos, menos a uno. El más Su nombre. Walter. Ese nombre me suena. Era el hijo. Sí. Era el otro hijo. Es pequeño. Aún hemos dado con él. Recuerdo la casa, he caminado por ella. Mi memoria no es la que era. Morirse te cambia. ¿Estás muerto? Varias veces. Como esta casa. Una y otra vez. ¿Te han estado resucitando? Como esta casa. ¿Qué? Una y otra vez. Un ciclo eterno. Sois los... no sé, más de 100 que he conocido en este hogar. ¿Sales? Uno con la casa. Para siempre. No. Yo no voy a ser uno con la casa. Ellos se convierten en comida. Alimento. Sus almas no descansan nunca. Hay que haber alguna manera de pararlo. Por eso hemos venido, a parar este ciclo. Y por fin podrás reunirte con la Reina Cuervo. La casa muere. La casa renace. Los aventureros vienen. Algunos salen. Otros se quedan. Y la casa siempre perdura. Casualidad, no habrá pasado por aquí un mago. No ha pasado mucha gente. Muchos rostros. ¿Recuerdas a alguien que haya pasado antes que nosotros? ¿Recuerdo a alguien, Draco? En plan, ¿antes de nosotros has visto a alguien más? He visto muchos aventureros, viajeros. ¿Cuáles son los últimos que recuerdas antes de nosotros? Justo antes de nosotros, en plan, recientemente. ¿Tiro algo? Bueno, saqué un 11 en investigación. Lo que pasa es que ahora sí que me ha llamado la atención lo que estaba diciendo. Ah, ahora sí, no. Cuando era un capullo no, pero ahora sí, supongo. Obviamente. Claro. ¿Qué pasa? Cero paciencia con los gilipollas. Vale. Wow. El último que recuerdo era... Recuerdo un orco. No duró mucho. Luego, un humano, dos elfos. No, eso era un chiste. No recuerdo. Mis pensamientos se nublan. Sí, igual si sales de esta casa con nosotras, puedes recuperar algo más.
No puedo salir. Estoy atado para siempre. Recuerdo cuando se rió de mí aquel tipo. La primera vez que la casa ardió. Un tipo pálido con una capa. Estrad. Era poderoso, las llamas altas. La casa ardió. Creía que ese sería mi final. Pero no, la casa volvió. Las almas atrapadas. Saikane las reclama. ¿Qué ha dicho? ¿Quién? ¿Quién es Saikane? ¿Saikane? ¿Saiké? Saikane. ¿Nos suena algo ese nombre? Haced una tirada de lo que me digáis. De algo coherente. Historia, de naturaleza. De historia y naturaleza. Saikane. Historia, historia, naturaleza, arcana. Voy a tirar yo también solo por ver qué saco con historia ahora mismo. Religión no entraba, ¿no? Religión. Sí, en general, si me, si me decís algo y me buscáis una excusa, me vale. Sí, a ver si me suena por algo de religión o algo así. No. Yo, sí, religión, yo, por si me han contado algo de ese nombre. Vale. Pues hace. He tirado historia. Preciosa, a ver. Vale. Amandi. Yo tiro religión. Vale. Voy por mi orden, porque todos sabemos que aquí está. No lo intentes. Amandi, aquí está Sajo. ¿Sí? No lo intentes. Sí, totalmente. Aquí está Roy. Justo al revés, ahora mismo no. Aquí está Miguel. Me encanta porque yo lo miro y no hay nada. Miguel, ahí. Y al fondo Sesca y ahí al fondo Mismila. Bueno, sí, ahí al fondo Mismila y justo abajo, donde estoy yo. Bardo de exposición. Bardo de exposición. Bardo y exposeo cosas. College of Nolan. No las estás exponiendo mientras tocas la viola, o sea, falta no, ahí ritmo. No, hay motivos para eso. ¿Verdad? El primero es que se le ha olvidado que tiene una viola en la espalda ya. La última información es chimpom. Sí, sí. Vale, Amandi. 16. ¿De? De religión. Me han contado algo en el... ¿Puedes recordar en algún momento cultos relativos? Pero no hay mucho más allá de otra figura a la que se haya rendido culto, religiones menores. Casi siempre escondidas y no muy prolijas. Cultos escasos, pero perdurables a lo largo del tiempo. ¿Sagwood? ¿Qué nombre había dicho? Perdona. Saikane. 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 ¿Con C? ¿Con K? S-Y... Os lo deletrea. S-Y-C-A-N-E. A mí me lo pusiste con K. ¿He dicho C? Es K. Sí. Mi memoria no es la que era, no recuerdo la forma. Y nunca ha sido muy bueno en ortografía. Tampoco. ¿Sagwood? También religión 17, así, supongo que no. Lo mismo. Son. Es eso, lo que más recuerdas es que no es.
No parecen ser cultos muy mayoritarios. De hecho, en Feldor se ha rendido culto hasta una rana, literalmente. Pero esto ha sido constante a lo largo del tiempo. ¿Miss Mila? Yo un 10, no creo que mucha cosa. ¿De qué? De religión. Ni eso. ¿Roy? 16 en historia. No. Algunas ciudades poco perdurables sí que han tenido figuras con este nombre. Pero no, no mucho más allá de eso. Generalmente tribus o civilizaciones más nómadas sí que han ido llevando símbolos con ese nombre. Miguel. Yo he tirado y sorprendentemente he sacado un 19 natural en historia, menos 2, 17 total. Vale. Añadido a lo que tú ya conoces, uh-huh. Suele hacerse, sobre todo lo que más te suena, es que es un nombre que perdura a través de los planos. Uh-huh. Vale. Seska. Un 12 en historia. Algunas pequeñas ciudades, alguna mención escasa, pero no una, tal vez una referencia de una ciudad. No sabes si puedes extrapolarlo a más sitios, simplemente alguna historia has leído de alguna ciudad que te ha parecido ligeramente en un libro, pero no se ha repetido, no lo has encontrado en más referencias. No puedes hacer cross-reference. Aquí. Vale. Bueno. ¿Qué hacemos? ¿Qué habrá? Tiene que haber alguna manera de podamos salir de aquí. Por cierto, antes de seguir con la charla, saqué un 11 en investigación mirando a la... Por la araña. Araña. No tiene nada. Puedes, si quieres, puedes quedarte alguno de los dientecillos de las mandíbulas inferiores, no. Una pestaña, ¿qué? O... Un ojo. O algo así. Pero de lo que te das cuenta es que... Es... más vieja que de las que has oído hablar, por cómo le han crecido las protuberancias, por sí que conoces este tipo de araña y sí que crees saber de dónde viene, pero es más mayor, más anciana. Okay. Sí que le voy a quitar algún diente y eso de prueba. Apúntatelo en el inventario. Sí, esto yo con mis compañeros monjes hay que contrastar información y compartir conocimientos. Curiosamente, todas las mandíbulas son humanas. Tienen todos sus sets de dientes humanos. Ok. ¿Me puedo quitar lo que es un cacho que sea de araña? De araña a araña. Ahora las patas las ves que son como garfios. Ya no tienen humo, tienes las mandíbulas también. Que son bastante grandes, o sea, las mandíbulas son del tamaño de Miss Mila. Hostia. Damn. Vale, eso no lo puedo llevar. Es más grande que yo. Sí, ahora que la ves de cerca, parece más bien como cangrejos japoneses gigantes. Los cangrejos araña, eso es enorme. Sí. Pues entonces le quito la garra de un piececito. Vale. Y un diente humano también. Bueno. ¿Veis? ¿Esto pertenecía al mismo bicho, lo creáis o no? La veis ufana ahí. Esto no, esto tampoco. Un diente. Yo me giro. No entiendo. Hay que estudiar a los bichos para poder enfrentarse mejor a ellos. ¿Eso era lo que hacías cuando te subiste encima? Sí. Vale. ¿Has mencionado antes que veías este tipo de cosas en tu templo? ¿Las veía o solamente...? Creo que me dijiste que solamente había limpiado. Habías oído hablar de ellas y veías los restos
caparazones vacíos, restos de las telarañas de las que teníais que encargaros, pero una viva no, y menos oír hablar de una tan grande. Vale, yo también lo aproveché, lo voy a... Didi, Adela. No, nada, que aproveché, también lo voy a cortar de los dientecillos estos que tiene así por las patas para hacerme un collar. ¿Ves? A Job, okay. Me entiende. ¿Pero por qué? Eso es a las dos. Ah, pues mira, ahora que lo dices, pues sí voy a arrancar cosas de la araña. Quitándole un diente a una boca aparentemente humana. Pues esto en realidad es que veíamos las carcasas de las arañas muertas, pero eran como también más pequeñas y teníamos que limpiar las telarañas. Y es una jodienda porque, como ves, no se pueden quemar ni nada, ni se pueden limpiar con cepillos porque scopes no tenemos, pero así está así, exactamente así, pues no, obviamente no, esta es como muy grande y muy vieja, no sé, es... Lleva tiempo aquí. ¿Qué está pasando exactamente? Yo nunca he visto una araña tan grande, ni tan extraña, ni con tantos ojos, ni con... ¿Has una cara visto algo? ¿Tiene boca con dientecitos así? Es muy raro. Oye, ¿y habéis visto por dónde disparan las telarañas? Lo digo porque a lo mejor puedo sacar algo de ahí. Armando mis cachivaches. Lo hemos visto. Un momento, voy a cotillear a ver si puedo sacarle uno de esos. Por una de las bocas. Hacer algo con telarañas. Un momentito. ¿Estáis seguras de que es lo que queréis hacer? Que el máster se ha caído un poco. No, no. ¿O sí? No me había dado cuenta. Yo decía que estaba muy pretérito, ¿no? Ante toda la situación. Estaba muy atento. Concentrado. A ver, de las malas, ¿puedo dejar aquí? Que, sí. No sé. ¿Cómo ha roto su ordenador? ¿Cómo ha roto solo su conexión y no la de ambos? Porque es un navegador o algo, quizás. Además, es que no sale como que se haya caído. Está congelada la imagen y punto, pero no se ha ido de la llamada. Eternamente, observando. Que se vaya un momento, o sea, que cierre Discord un momento y se vuelva a conectar. Sí, no, es que se le ha colgado todo el ordenador. Eso es Barovia. Entonces no, eso es Barovia. Pues sí. Makes sense. Ay. Yo teniendo que mentir a Toñi desde hace dos días sobre el hecho de que estaba liado con Coca. Sabía que algo era, pero pensaba que estabas haciendo otro tipo de maldades. No, esta era una maldad así en exclusiva de... Sí. Solo te estabas haciendo un bardo extraño. Aquí está. Hola, Draco. No es un bardo, no es un bardo extraño. Es un bardo distinto. Ahora sí que se ha caído de la llamada. A ver si puedo. Estamos todos descolocados, sí. Pero por lo menos unos de las caras. Ay, Dios. Bueno. Miguel, atraco. Pues nada. Hola. Pues nada, soy yo DM, voy a hacer yo la exposición. A ver, veamos. Barovia es un sitio maravilloso, lleno de flores preciosas y todo es de colorines. Eso llevo diciendo yo desde el principio, pero no me creen. Es precioso, en cuanto deja de llover, ese día al año, precioso todo. Como Galicia, igual. Totalmente. Es eterno. No te quejas de que se me pueda ver, ¿eh? Era forzado, güey. Ay, pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Estamos esperando que se pueda volver a conectar Draco? ¿O...? Eso parece. Sí, un poco. O sea, si tenéis... Yo tengo una duda. No me acuerdo cómo decías que te llamabas tú, el del capullo. Miguel. Vale, Miguel. Miguel Earthshield. Vale. Miguel, tú dices que has visto pasar a mucha gente por aquí, ¿no? Como nosotros. Sí. ¿Y sabes si lograron salir? A veces sí. Vale. ¿Y
Esa araña, dices que tú has muerto muchas veces. ¿Esa araña había muerto alguna vez más ya? Es la primera vez que aparece una. La última vez. La casa volvió antes. Apareció esta araña y... La casa antes tardaba años en volver. La última vez fueron 20 días. Saikane la recompone, creo, no lo sé. Roy, ¿sabes si ha pasado algo hace 20 días? Eso me lo va a tener que decir Draco, me temo. Tardó 20 días la última vez, pero de la última vez que se haya recompuesto hasta ahora es... Igual fue hace 100 años. Vale. Por lo que yo sé, la casa siempre ha estado aquí, ¿no? Vale. Y mientras la casa no está, ¿tú dónde estás? Esa es una gran pregunta. Atrapado en un tormento eterno. Sufrimiento constante. Sí. Dolor inimaginable. Es como si se partiesen todos los huesos y te los fuesen recolocando uno a uno, lentamente. Pero cuando te recolocan los huesos, duele un momento y luego estás a gusto y estás bien. Pero imagina tener uno recolocado y todos los demás mal a la vez. Pero dices que se te van recolocando, entonces bien, ¿no? Al final sí. Ah, pues entonces no es tormento ahora eterno, no duele. Solo el tiempo que se te recolocan los huesos. Ves que la ha pillado pensando, está pensando dándole vueltas al tema. Suena igualmente. Suena algo que no quiero vivir. No, me pienso aguantar esto. Huesos y me los han vuelto a poner en su sitio. No es tan terrible. No sé, se te ve muy canijo. A lo mejor es que tienes muy poco aguante del dolor. Supongo. Mientras me guardo los dientes y las pinzas dentro de la bolsa. No lo sé. Y Miguel, las otras veces que has muerto, si no fue por la araña, ¿cómo fue? ¿Nos puede servir para estar preparados para algo? ¿O? Algunas veces fueron otros aventureros. Otras veces la casa al ser destruida, en ocasiones concretas, los espíritus me mataban solo para hacerme sufrir. Espera, ¿han pasado por aquí los espíritus? Yo, antes de estar atrapado aquí, deambulaba por la casa y... ¿Pasaban también por aquí alguna vez? Creo. No lo sé. El único sitio donde no he estado es en el ático. No se puede entrar en el ático. Ese tío es un parguela. ¡Au! Entonces... Hay que buscar bien en las cosas. Está claro que no miraste bien, no tenías que mirar. Pero... ¿Y has estado aquí cientos de años? ¿Cuántos pisos tiene la casa? ¿Cuántos has recorrido? Ah, la casa tiene
Exactamente. Tres plantas. No. A ver, enumera cosas que hay. Está este sitio y qué más. Está la parte de abajo. Por donde se entra por la puerta de la entrada. ¿Qué más? No, la de abajo de esto. Otra cosa, si me estoy colando, dímelo. El sótano. No se te oye. Sí. Si estás no, hablando, sabemos. Draco. Sí, tú sabes que debajo de esta hay otra planta. Vale, una planta debajo. Debajo de donde estamos hay sí. Más cosas. Y luego una hay... planta más. Vale. Debería haber dos plantas. Y hacia arriba hay más de dos, seguro. Cuenta como los trolls del mundo disco. Uno, dos, muchos. Peor. Cuenta peor. Tengo 4 de inteligencia, ¿vale? Un poco de margen. Sí, por eso he dicho que qué tienes, qué hay en cada planta. Vale, recuerdo en... Está recuerdo la en que la... está debajo de esta, es esta planta, está sí. La planta donde está la puerta de entrada. Uh-huh. Vale. Si subes las escaleras... Ay... Fuck, espera un momento, tengo que revisar una cosa de mis notas. Imagino que esta es la entrada. Hay otra habitación, otra sala más. ¿Qué tiene? Dime algo. Un par de camas. En una habitación pequeña hay un par de camas. ¿Cómo se estaba en esa, tío? No me acuerdo. Sí, es la habitación de los niños, ¿no? Sí, me suena muy que era. Vale. Y en la siguiente planta, dime una habitación de la siguiente planta. Planta había una habitación con una alfombra de piel de tigre. Sí. Vale. Eso estuvimos. Y en la siguiente. La siguiente es el ático. No puedo entrar en el ático. Vale. ¿Y cómo has llegado hasta aquí? Caminando. Espera un momento. Ay. Bajaste por unas escaleras, caminaste y te caíste por un agujero. Aquí abajo. ¿Te trajo alguien? La araña me agarró, pero... Sí, la araña me agarró y me trajo aquí abajo. Vale. Estuve aquí hace mucho. La piel de tigre estaba en la habitación de los de padres. La fuente de sangre. Sí, donde encontramos a... El cadáver de la niñera. La niñera, sí. Sí, que estaba... que nos pasó lo del fantasma y estuvimos diciéndole... Vale, sí, y luego estaba... Y luego encima de esa está donde la habitación de los niños, que es el ático. Terrible asesinato aquel. ¿Estabas aquí cuando eso ocurrió? Llevo aquí desde el principio, cuando estaban vivos y ofrecían sacrificios a Vampire. ¿Aquí? Una criatura alada como un murciélago con un rostro cubierto de sangre convertía a la gente, los, ¿en qué los convertía? Transformaba. Recuerdo sacrificar a gente. Volvería a casa, dijeron. Pero no pasó.
¿Estás diciendo que hacíais sacrificios humanos y tú estabas haciéndolos también? Sí. Porque te dijeron que si matabas a gente te dejarían volver a casa. No era muy listo en aquel entonces. ¿Por qué lo dices en pasado? No lo sé. Supongo que eso es una prueba. ¿Dónde hacíais los sacrificios? Vampire los convertía en algo más. Criaturas que luego se alimentaban de sangre. Te pregunto que dónde los hacían, ¿no? ¿Dónde? Ah, no, es sordo del oído derecho. Ah, los hacíamos... La información es sutil. ¿En el sótano? Creo que en el sótano. Consultadle al DM porque no me lo sé. Un momentín que el DM está en ello. Lidiando con sus problemas técnicos. Yo estoy improvisando la mitad aquí porque tengo información la justa y porque me conozco a Draco. Me gusta. Vale. No sé, yo estoy de acuerdo con Miss Mila y con Sackboth. Esto tiene que tener alguna manera de acabarse, de poner fin al ciclo. Si puedes empezar un ciclo, debe tener una manera de ponerle fin. Todo lo que tiene principio tiene fin. Sí, Saitán es la que no vuelve a traer la casa. No cantes ninguna canción. No me estaba enterando bien de lo que estaba diciendo Sackboth. Así que sí, yo de ti mantendría el pico cerrado. No cantes. Vale, gracias. Si Saitán es quien vuelve a traer la casa, quizá si encontramos a esa entidad podamos hacerle frente. ¡No! ¡No! Si os enfrentáis, moriréis, sin duda. Y eso lo sabes porque está por aquí, esa... No, es entidad, o... Es una criatura como Vampire. Eran prácticamente dioses. Cuando los vieran poderosos y imparables, si os enfrentáis a ellos, moriréis en terrible sufrimiento. Dicho esto, acabo de recordar misteriosamente que la... Sí. Los sacrificios eran... abajo. En el lago. Hay un lago. No me suena, no recuerdo un lago. Es pequeño, pero es un lago, por lo que recuerdo. Con un altar en el centro. Porque se supone que se puede bajar más todavía. Te pone una mano en el hombro a ti, a Mandy. Te pone la mano en el hombro y dice: la casa necesita sacrificios. La casa necesita cuerpos cuando recibe los sacrificios. La casa para de latir. Los latidos no han cesado en toda la conversación. Vale. La sangre que es
nuestra sangre cada vez que la estaba absorbiendo el suelo. Debe tener algo que ver. Viaja hacia abajo, devorándolo todo. A mí me parece ¿sabes? Que lo que hay que hacer es dejar de alimentar a la casa. Pues a lo mejor si bajamos hasta donde se hacen los... Perdona. Supongo que si bajamos a donde se hacen los sacrificios... ¿Puede haber alguna manera de parar esto? Podrías llevar tú, ¿no? Recuerdo el camino. Recuerdo que... se usaba la sangre a veces. Dábamos cuerpos a almas. Cuanto más sangre le dábamos al alma, más fuerte era su cuerpo. Criaturas hechas de carne. Cuanto más sangre, más fuerte era. Cuanto más sangre le dais, más fuerte se hace. Vale. Espero que no le hayáis dado demasiada. Define demasiada. Hemos sufrido mucho. No os preocupéis. La muerte solo es un estado más. Seguidme. Os llevaré hasta allí. Espera. No sé vosotras, pero creo que deberíamos descansar o... Yo no sé si puedo seguir, estoy muy cansada. ¿Tenemos noción de cuántas horas llevamos aquí? Hacedme una tira de supervivencia. ¡Oh, no! Bueno, a ver, tengo un más uno. Ya no está mal. Otra cosa es la tirada que me salga. ¡Oh, estupendo! 4. 14. Twin Seas. ¿Qué es? Ay, Dios. Por favor, que alguien haya quedado mejor. Por favor. Un 9. Yo he sacado un 14. Ah. Bueno, vale. Vamos. Eso, morimos. ¿Cuánto habéis sacado? La más 14, alta. 4. Parece ser que es un 14. ¿14? ¿Qué ha dicho Sare? Sí. 14. Ah, ah. 14. ¿Qué ha sacado lo mismo que...? Los que hayáis sacado. Y a Miguel. 14. ¿Sabéis que el... por cómo habéis llegado, cómo no veíais el sol cuando llegasteis y cómo veíais la luna cuando mirabais a través de las ventanas? Como mucho, lo más que podéis deducir es que la casa ha jugado con vuestras mentes en cuanto a las horas. No llegaréis a saber si han pasado 8, 9... pero lleváis más tiempo del que cabría esperar. Vale. Pero siempre tenéis esa sensación de que es de noche, aunque no lo sea. Como vivir en un sitio que haya 6 meses de noche. Esa sensación perpetua de... ¿Para mí eso no es normal o también es raro? No mucho. Vale.
tú además, ya desde el primer momento, ya pensabas que la casa estaba jugando con vosotros. Vale. Porque estoy tú eres de capaz de ver la diferencia entre Barovia, Barovia y la casa. Vale. Okay. Yo estoy de acuerdo con Sagboth y yo estoy también cansada y... ¿Podemos parar un rato? ¿Conoces algún sitio seguro donde podemos descansar? Creo que estoy ya bastante seguro. Esto es lo más seguro que vais a ver. Quizá... Sí. Con mucha suerte... ¿Seguimos teniendo la llave de la habitación de los niños? Sí. Lo tenía... Sí, tengo yo. Voz, ¿no? Sí. Quizá... No sé si quiero volver ahí. Hay que subir todas las plantas y si se han vuelto a poner todas las habitaciones como estaban antes, quizás no sea lo más seguro. Es más bien por los cuerpos. Pero en aquella... Ya. En aquella planta no tuvimos que enfrentarnos a nada y es la única habitación con cerradura. Además, lo que había ahí no creo que pueda hacernos daño. Y no creo que siga ahí. Y no creo que pudiera dormir escuchando esto de continuo. Taraco haciendo beatbox. No va a parar. Además, solo tenemos que subir por estas escaleras. Las escaleras no daban nada más, eran simplemente una bajada y... Ay, es verdad, no me acordaba, tienes razón, perdón. De hecho, yo la piché un lío con... Pero, Miguel, ¿tú puedes seguirnos al ático? No puedo subir al ático. ¿Por qué no? No puedo subir al ático. ¿Puedes subir las escaleras? Sí, pero no puedo subir al ático. ¿Qué es lo que te lo impide? El ático. ¿Por qué? No puedo acercarme. Igual que no puedo salir de esta casa, no puedo subir ahí. No se te oye, Draco. Porque bueno, estaba hablando a Sagboth. Vale. Estaba dando una información que solo Sagboth conoce. Vale, es que como estabas mirando la cámara, era como nos está diciendo algo todo. Me imagino que era confuso, sí. ¿Puedo hacer una tirada de Insight por si me parece que nos está mintiendo sobre lo de ir al ático? ¡Guau! ¿Tú crees que yo me fío de un... ¿Puedo tirar Deception? ¿Vampiro? ¿Deception sería? ¿O persuasión? No lo sé, no me quedo muy claro con... Voy a tirar una de las dos, ¿por qué no? Total. 20 natural, 21 total. 21 total, pero no es natural el 20. ¡Oh, sí! ¡Oh! Antinatural. ¿Otro crítico anulado? ¿Has sacado otro 20 natural? No. Wow. ¿Te parece todo lo sincero que puede parecer alguien que está confuso, perdido? Y te das cuenta de que le has hecho entrar en un bucle varias veces. Parece que le has saturado las pocas neuronas que le quedaban. Notas que es... Si hubiera tenido esta misma capacidad cuando estaba vivo, habría muerto muchísimo antes. ¿Le notas? Me lo dice mi padre, a menudo. Le notas saturado y colapsado. Si miente o no miente, ay, Dios. Queda tu elección, pero está bastante colapsado. Este no daba más. No.
Pues no me fío de dejarlo aquí solo tampoco. Pues tendríamos que descansar aquí abajo. ¿Y si reaparece aquí? ¿Cómo? ¿Y si reaparece aquí la araña? Ha dicho antes que era la primera vez que había una araña de estas. Precisamente, si nadie la ha matado... Podemos hacer guardias. También he visto antes sí, como... Sí, durmamos donde durmamos, deberíamos hacer guardias. Como unas losas o algo, y no he podido mirarlas bien. Quizá den a algún sitio más seguro o algo. O sean lápidas. Quizá den a una trampa. Vamos a seguir explorando la casa sin dormir. Sí, sí, lo que estamos claro, diciendo, ¿no? No, pero esto, pero eso está aquí al lado. Eso está aquí al lado. Pero aunque está aquí al lado, podría dar a ya no estaba en esa habitación. No voy a activar una planta, una trampa si ya he estado dentro. No, pero al mover la losa igual. No me voy a tocarla, solo me voy a asomar. Cojo la antorcha. ¿En qué dirección está yendo? ¿Sea dónde está yendo? Aquí, en esta dirección, y aquí está la habitación que digo. Quizá podamos hacer alguna barricada con la mesa y... Sí. O sea, quitar las telarañas de en medio. Lo que pasa es que estoy viendo que hay como otro camino aquí, y aquí hay otra cosa que no sé qué es. Aquí... Yo voy a asomar un poquito para ver qué hay así. Yo me he sentado en el banco y estoy limpiando mi espada. Vale. No es buen camino ese. ¿Cuál? Ese que ibas a coger es... Es este de aquí. Son las criptas de la familia. Ah, sí que eran tumbas. No. Sus almas no están ahí ya. Pero eso solamente era... Eso solamente era una habitación con dos... Sí, pero losas. Al otro lado había otra igual, ¿no? ¿Estáis, sí, ¿seguís todos en el comedor? Yo todavía sí. No me he movido. Vale. Yo me he asomado un poquito aquí y aquí. O sea... Si no, si no sueltas el token, no veo dónde te mueves. Sí, no se ve. Vale, sí, perdón. Pues por aquí me asomo así, echo un vistacillo. ¿Te asomas hasta ahí? Sí, sí, mostrar solo la cabeza. Pero de... ¿Ves un pasillo bastante grande que continúa hacia la derecha? Vale, no voy a... No continúa como pasillo, pero... No ves más allá. Ahorita solo ves un pasillo y el... ¿Y por aquí qué hay? Se lo pregunto a Miguel. ¿Hacia dónde? ¿Hacia ahí? ¿Estás mirando el mapa? Sí. Te señalo esto. Eso. Márcame. Aquí. ¿Ahí? ¿Sé lo que hay ahí? Sí, pero tengo que... Porque no sé si es simplemente un cuadradito y que yo no veo más, porque no... Voy a entrar, no te preocupes, entro. Dame... Recuerdo este sitio. Soy concha, entra. Colócame una luz de antorcha, Mario. Colócame una luz de antorcha, Mario. Sí, o sea, ¿no estás tú poniendo las luces? Pues, no, por favor. ¿Tienes una? Sí. Vale. No, aquí. Señalo el suelo, agarro y paso el dedo por el suelo. Aquí es donde se metían a las personas para ser engordadas antes del sacrificio. Ah, ¿cómo? Qué bien. La grasa unta de los rellenos. Joder, Nos engordábamos y cuando ya estaban listos. Los sacrificábamos. Igual me hubiera venido bien una guía pequeñita antes de meterme a hacer de guía.
Entonces, ¿queréis descansar aquí? No queda otra. Supongo que es la segunda mejor opción si no vamos a salir del... O es la mejor opción si no vamos a salir del sótano. Supongo. A ver, lo que yo quiero tener más claro es si esto es pasillo, solamente una habitacioncita. Esto sé que tiene. Es una habitación, que yo sepa. O sea, es un cuadradito. Hacia allá abajo, eso es un pasillo. Que esto de aquí es un pasillo porque lo veo, y esto por aquí Sackboth se ha asomado y tiene como es más. Es un entonces... pasillo largo, no quiero adentrarme. Sí, claro, si queremos poner la mesa o lo que sea para que haga un poco de tal, elegir cuál. Voy a asomarme también por el pasillo este de aquí abajo, me doy guida. Porque por aquí ya sabemos que hay más cosas. Por aquí. Vale, hay... ya regular. Me asomo... no sé si estás... Ah, estás mirando. Quizás el único sitio que conozco aquí abajo que pudierais usar para dormir está hacia... Señor, hacia la puerta de la izquierda. Ahí dormíamos antes de los sacrificios. No sé si es seguro todavía. ¿Cuál es la puerta de la izquierda? ¿La tiene Roy delante? Sí, esa de allí. Vale. Vale. Es la única opción que conozco. Pero... no sé cómo estará ahora. ¿Está cerca? Sí, no es... No hay demasiada distancia, supongo. ¿Solo es un pasillo y es habitación? Ah, sí. Vale. ¿Qué queréis hacer? ¿Queréis ir a la habitación de la... el presacrificio? A ver, ninguna estancia es especialmente acogedora. Bueno, pues aquí sí que me da igual. Un sitio donde... quizá hacer un fuego y entrar un poco en calor mientras dormimos y descansamos. No sé si es buena idea hacer un fuego aquí dentro. El humo podría ahogarnos. Sí, pero he visto que en otras habitaciones había como... esto no tiene de percepción, Sackboth. Y eso chimenea. Quizá... Sí, quizá en esta también haya y funcione. Si vemos que el humo no se va, siempre podemos apagarlo. 10. O no sé, alguien que entienda de chimeneas que me explique cómo funcionan. Al moverse esa voz... comenzáis a oír unos leves... y ruido de arrastrar. Notáis... escucháis ruidos confusos. El palpitar se os empieza a meter cada vez más y más y más. Y tú, Miguel, puedes oír claramente en tu mente. Estás hablando demasiado. Tráeles a mí.
los... ¿Qué decías? Más... Ya tengo hambre. Más miel. Más... Haced una tirada de salvación de sabiduría. Te iba a preguntar si puede responder en voz alta. Sí. Por supuesto. Te los traeré a todos. Uff, pifia. Eso lo ha dicho en voz alta. En voz alta, en voz altísima, porque es tontísimo. ¿Con quién hablas? La casa tiene hambre. Como intentes algo raro, te calzo un puñetazo. Por cierto, como cosa, dura 10 minutos la inspiración por si le sirve de algo a Sakuma. Bueno, he sacado un 19 en tirada de salvación. Vale. Hago yo también la tirada, ¿no? No, tú no. Yo no, vale. La genial. Mismila. He sacado 14. Vale. Roy. 16. Chesca. 5. Vale. Todos menos Sackboth. Empezáis a oír risas jubilosas de gente joven, de gente alegre, contenta. Empezáis a oír ruidos de juegos, de chanzas, burlas, bromas, que empiezan a escalar cada vez más, más y más, hasta que empezáis a oír gritos, luego lamentos sordos, y al cabo de unos segundos, cuando creéis que todo se ha pasado, blup, blup, como ruidos de algo denso, pesado, cayendo al agua. ¿De dónde vienen esos sonidos? De la izquierda. ¿De a dónde nos vamos? Repente... Todos esos ruidos desaparecen para dejar paso al ruido de pasos arrastrándose hacia vosotros. ¿Hacia la izquierda quieres decir? ¿Hacia donde nos ha dicho este tipo que estaban las habitaciones, bueno, los sitios donde dormías antes de que te sacrificaran? Sí. Justo. Lo miro muy mal. ¿Viene algo? Hambre la casa. Suena a que viene algo. Yo no oigo nada. Le... Oigo como unos pasos. Muevo el escudo hacia los... me pongo en pose defensiva. Oh no, ahí vienen. Vienen. De ti no me fines. Pero... Quizás deberíamos poner la mesa contra esa entrada. Parece una buena idea. Yo corro a poner la mesa contra la entrada. Sí, que alguien me ayude. Ayudo también. Me doy guidance. Antes y los bien. Y los bancos ahí contra la... Chiu, chiu. Todo lo que mueves contra la puerta esa. Me voy a poner aquí. Vale. Ay. Y oís dos, tres, cuatro pares de pasos. Tú eres la primera que los oye. ¿Es la primera que los oigo? Sí. ¿Desde dónde vienen? Desde donde has sido tú. Ah, pero los pasos vienen desde abajo. Uh-huh. Corro a... Yo voy a intentar arrastrar la mesa para bloquear la parte de abajo, que es desde donde estoy yendo cosas. Vosotros los demás estáis todos locos. ¿Nosotros los oímos venir de la izquierda y él los oye venir desde abajo? Vosotros... Lo que vosotros oís viene de la izquierda. Y estáis centrado en eso, vuestra mente
Pero lo que oímos al margen es de las risas. Ah, vale. Perdón. Al margen de, después de las risas que escuchasteis. Vale. Lo que más se os queda en el cerebro son los ruidos de algo denso caer sobre una masa de agua. Y mientras vosotros estáis centrados todo en esto, vale. Zagvoz puede oír los pasos que vienen detrás. Yo voy corriendo por la mesa a bloquear la puerta de abajo. Antes de que pongas ahí todos los bichos, quiero decir. Estoy un rato, pues. Sí, porque tú lo has oído, tú has pasado la tirada. Vale, pues si no estoy oyendo yo bichos arrastrarse y lo que más oigo es el otro ruido, pues me quedo donde estoy por si sale algo de esa puerta. Porque yo lo otro no... No tengo idea. ¿Tengo que hacer tirada o algo? Miguel, tú oyes en tu cabeza. Ya no me hace... Ya no me hace falta que pienses tanto. ¡Tanto! Y veis que mientras estáis atontados, Zagvoz empieza a colocar las mesas, empieza a romper el banco, colocarlo en vertical sobre los travesaños que evitan que se caiga esta planta, coge la mesa y cuando salís de vuestro estupor tiene la mesa prácticamente... tapando todo esto y podéis ver si puedo mover y podéis ver cómo se agolpan detrás de la mesa unas criaturas que empiezan a cargar contra la mesa. Mierda, necesito ayuda. Y cuando os giráis hacia Miguel, sus ojos se vuelven completamente en blanco y toda su piel se vuelve cenicienta. Fuck me. ¿Más? Más, completamente gris. Bien. Yo me lanzo corriendo junto a... Lo primero que hago es lanzarme corriendo junto a Sajo para mantener también la estructura que ha montado. Quizás deberíamos salir corriendo de aquí. Hacia arriba, id hacia arriba. A lo mejor no pueden llegar hacia arriba. Creo que no pueden llegar hacia arriba. Vámonos. Ahora podrás cumplir con lo prometido. ¡Corred! Y te permitiré ir. Sí. Y aquí lo vamos a dejar. No. No. Es eso, no estoy viendo nada. No sé qué está pasando. Es una pena, no he podido llegar a usar la inspiración bárdica para movidas. Sí, la has usado. Pero no, pero para una darle bendiciones a gente, pero no para tocar la canción de mis ancestros. Sí, ¿qué? ¿Qué? Tengo movidas de bardo super turbia. Ya las usará Draco de alguna forma. Pero qué fuerte esto que hayas metido a Mario así. El sábado por la noche. Oye, Mario, que el lunes no tenéis nada que hacer con Arella. ¿Te vienes a joder a mi grupo de jugadores? Bueno, gente, vamos a despedirnos. Lamentamos los problemas técnicos y la sesión ha sido un poco más lenta por mi culpa porque me faltaban cosillas, pero bueno. Da igual, habrá música de ascensor y... Está perfecto. Guay. Claro, el momento de... No sé si lo visteis, pero quedó muy guay el momento de problemas técnicos en el... Sí, quedó muy en el capítulo 5. No lo pude ver. Muy, muy guay. Quedó bien. Bueno. Me lo creo. Muchas gracias a todos. Nos vemos la semana que viene y mejoraré cosillas. Muchas gracias. Cuidaos. Nos vemos. Hasta luego. Chao. Bye. Bye.